Bueno, bueno, bienvenido a todos los que están llegando ahí. Bienvenido a todos los chicos del Team Sudamérica, bienvenido a los chicos de Zona Roja, Zona Germán que anda por ahí, Zona Facha, me hacen todo bienvenido ahí a los chicos del clan Leyenda, Leyendai ahí, lo vemos, ahora ya vamos a presentar uno por uno. Vamos los chicos de Narcos y Sport, ahí vemos a, están ahí. ¿Por qué me tenés bronca, Germán? ¿Qué pasó, amigo? Así que nada, guacho, bienvenido a todos, amigo. Estamos full ahí. Echando un par de temas bien manija, amigo, porque la cuarentena no importa, que sea domingo. Recuerden, amigo, te reban como nadie nuevo. Grande, vale, yo también, amigo. Te van con Ash. Así que nada, amigo, métanle full a ese apoyo ahí a sus compañeros. Recuerden dejar un like. Lo único que pido es que me un me gusta. Si se quieren suscribir, se suscriben porque les cae el cos. Pero Fachita, ¿qué pinta Fachita? ¿Pinta a Mau después de esto? ¿O no pinta a Mau? Ya me cansé de escuchar esto. Vamos a escuchar otra música. Otra música nazi. Escucha, Pau, Fachita, te invito, amigo, te lo digo para vos. Que anda de ruta por ahí. Unos temitas mientras ya arranca la partida y lo vemos. Pinta Mouspu, pinta, amigo. ¿Con quién pinta Mouspu, G? ¿Quién pinta? Manda un saludo para el Team Sudamérica y el Clan Perico. Para. Saluditos para los chicos del Clan Sudamérica y los chicos del. Para, de vuelta, vamos de vuelta. Saluditos para los chicos del Team Sudamérica y para los chicos del Clan Perico, amigos. Saluditos. Vamos Narcos y Sport, vamos Clan Legendai, vamos los chicos de Zona Roja, vamos ahí Dalu, que dicen por ahí, vamos ahí bien ahí, amigo, el apoyo que hay, métanle full ese apoyo. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Qué onda, Kike? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Me extrañaba un poquito. Vamos Manevi un duro, que grande, Brian, amigo, ahí bancando. Hace mucho no transmitía, guacho, ¿no? Andamos full, amigo, le tengo que enganchar la vuelta. Pónganle, claro, amigo, regálenme un me gusta. Vamos los chicos de Zona Roja también. No sé cómo se llama ese juego. El Among Us. Están jugando a pleno el Among Us, Banca el Among Us. La gente que juega, la comunidad de Free banca el Among Us. La comunidad de Free. Veo mucha gente jugando. Así que nada, amigo. Vamos a arrancar, ya vemos que están todos cayendo. Vemos ahí casilla 1 los chicos de Narcos y Sport, que ya se están tirando. Casilla 2 los chicos del Zona Roja, del Clan Zona Roja. Casilla 4, los chicos del WS Team. No sé si es WOS o qué será.
Ahí vemos a los chicos de la casilla 5, son los chicos de Ricky Sport. Casilla 6, los chicos del Legendary Clan. Ahí vemos que están ahí full apoyo los chicos del Legendary Clan. Ahí vemos casilla 7. Los chicos de la casilla 7 son los chicos de Panther Full. Bienvenidos los chicos de Panther Full. También los chicos de la casilla 8, los chicos de Sudamérica Team. Ahí vemos que tienen ahí apoyo también en el chat. Ahí vemos a los chicos de Sudamérica. Le vemos a Juaco, le vemos a Mary, le vemos a Lean, le vemos a Perico. Los chicos de Sudamérica. Ahí lo vemos que ya andan por el lado de Riverside. Ahí andan. Anda Perico. Vamos a subir un poquito el volumen. Ahí está. Ahí vemos casilla 9. Los chicos de la casilla 9 son los chicos del Ugu. Ugu Team. Nashi Lugu. Ahí vemos los chicos de la casilla 12. Los chicos de Synergy y Sport. Y ahí ya lo vemos a los chicos de Synergy que andan por Hangar, amigos. Los chicos de Synergy, vamos rápidamente a repasar ahí. Vemos casilla 1, los chicos de Narcos. Narcos que anda por Hangar. A ojo por ahí anda gente de Zeus. Joa de menor. Nashi. Juani. Y menor, acá estamos, jugás de menor, así que ahí vemos jugando la parejita feliz. Los chicos de Narcos, sí, es porque ya se posiciona por el lado de Hangar. Los chicos de Zona Roja que andan por Rim. Ese que recibió un poco de daño, ojo con ese. Ahí lo vemos a Lucas, lo vemos a Tiago, lo vemos a Franquito. Tiago un poquito, no, ese está más replegado, pero se va juntando. Prende a Loki y empieza a retroceder hacia la casa grande que está del fondo de Rim. Ahí ya lo vemos a los chicos, ahí vemos a los chicos del WS, Woso, como le quieran decir, no lo sé muy bien. Ahí lo vamos a Nacho, lo vamos a Jorge y lo vamos a Axel corriendo de Catulistigua hacia Bitmasaki. No, para no toque la música así, no, tengo que andar gritando. Ahí los chicos de la casilla 5, los chicos del Ricky Sport que andan por Graveyard. Insano anda por Graveyard. Flame que anda por Bulls. CMS anda por Bulls también. Y mi Pam anda por Graveyard. También andan looteando Graveyard y Bulls. Los chicos del Ricky C Sport. Nazi, los chicos de Ricky C Sport. Ahí vemos a los chicos de la casilla 6. Los chicos del Legendary Clan. Guille, Pablo, Andre y Broly, YouTube. Broly que lo veíamos haciéndole daño a ese hace un rato. Ahí están avanzando hacia donde están los chicos de Zona Roja. Empiezan a avanzar los chicos de de Legendary Clan. Ahí vamos a los chicos de la casilla 7. Los chicos de Panther Full Clan que anda por Sentosa. Tu amo que me parece que se quedó sin conexión. Bajón. Ahí lo vamos a Skills. Ahí lo vamos a Tu Bestia. Y ahí lo vamos a Chris Nazi. Los chicos del Panther Full. Ahí ya lo vemos por Sentosa. Looteando muy tranquilo. Muy alejados de un enfrentamiento. Ahí vemos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de Sudamérica Team. Lo vamos a Juaco. Lo vamos a Mary. Lo vamos a Lean. Y lo vemos a Perico. Los chicos de Sudamérica. Sudamérica que andan por Riverside bajando. Ay, ojo, confiado cada vez contra uno. Confiado cada vez contra uno. Caen dos jugadores del Ugu. Pega confiado, pega. Ay, confiado, empiezan a hacer daño. Concretan rápidamente, queda Agri. Agri que observa desde lejos. Pega confiado, vuela un casco. Pega confiado, tira uno confiado. Ahora sí, son los chicos de la casilla 9. Los chicos de Ugu contra los chicos de Synergy. 2 contra 2, 2 para 2, 2 para 2. Y se lo llevan nomás los chicos de el Ugu. Terrible, amigo, terrible enfrentamiento. Perdieron dos jugadores, pero se llevan 4. Se escuchan francazos a lo lejos. Vamos a buscar rápidamente quién son los francazos. Quién anda por el cerca de ahí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién anda cerca de ahí? Los chicos de Zona Roja no son. Deben ser los chicos de Narcos. Ahí lo vamos a los chicos de Narcos. Ahí lo vamos a Zeus, que pegaba todo amarillo. Que no sé si lo habrá concretado. Ahí lo vamos a Joa, que va llegando. Ahí lo vamos a Menor. Menor que empieza a observar. Empieza a romper la pared con el Franco. Cambia, 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 cambia. Empiezan a marcarlo, empiezan a marcarlo. Ahí lo vemos a Zeus, que observa detrás de una pared. En cualquier momento se viene el Rush 420 de los chicos de Narcos. Acá es Rush 420, acá no existe el Rush 320. Acá, Rush 420. Ahí lo vemos a Juan, a Juan y que empieza a llegarle por atrás. Ahí lo vemos a Zeus, Zeus que está esperando que alguno se regale. Ahí lo vemos a Joa, Joa de menor, Joa que empieza a aguantar tranquilito, tranquilito. Y ahora sí empiezan a avanzar, vamos a ver. ¿Qué están haciendo los chicos del Ugu? Ahí lo vamos a Ugu que ya van ganando la zona. Ya ganaron la altura. Ahí lo vamos a Confiado y Agri. Vamos rápidamente a ver Zona Roja que empezó a descontar a los chicos del Legendary Clan. Ahí lo vamos a Guille. Ahí lo vamos a Pablo y ahí lo vamos a Broly. Todos vestidos de ruta. De ruta con el traje de la Casa de Papel. Muy nazi, amigo. Muy nazi. Fachero, fachero. Me olvidé de recalcarlo hoy. Vamos y vemos a los chicos de Zona Roja. Se posicionaron bien en el fondo de Rim. Pudieron descontar. Y ahí ya lo vemos a los chicos que siguen con vida. Medio complicado estuvieron en un principio, pero ahí ya lo vemos a los chicos. Full ese apoyo de los chicos de Zona Roja. Me encanta el apoyo. Ahí vemos a los chicos de Ad Black, también los chicos del US. Ahí vemos terrible, amigo.
la gente ahí haciendo el apoyo a su respectivo team, a su respectivo clan. Y ahí ya lo vemos, ahí vemos a los chicos del WS. Si alguien me dice, si WS es WOS o cómo se llaman, así no le decimos WS porque queda mal WS. Ahí vemos a Nacho, Jorge y Axel que se posicionan por Vima. Solamente entraron tres jugadores. Ahí vemos a los chicos de Ricky C Sport. Ricky C Sport que va llegando para el lado de Catulistigua. Ahí ya lo vemos a los chicos de Ricky C Sport. Amigos, recuerden dejar me gusta y si nada más. Un me gusta nomás, lo único que pido. Amigos. Si quieren, por esas casualidades, suscribirse. Porque le gusta, porque le cae, pum, se suscribe. Pero más que nada le pido un me gustita, amigo. Nada más que eso. Hueses, así lo anotaron. Listo, WS, digo, qué pajero que soy. WS. Ahí vemos a los chicos de Ricky Sport. Ahí vemos que los chicos del Legendary siguen bancando ahí. Siguen el enfrentamiento, le llegaron gente por atrás. Ahí Guille con lo justo se llegaba a cubrir. Vamos a ver quién llegó para Rim. Ahí lo vemos, acá no son, de acá tampoco. No sé quiénes son los chicos que llegaron para Rim. Menor que acaba de encontrar a Guille. Menor que acaba. Rodeó muy bien entonces Narcos. Ahí lo vamos a Juan y que observa. A ver si el preciso le da. Veamos rápidamente. Pega. Y le dolió. Los chicos de zona roja que empiezan a llegar por el otro lado. Empiezan a avanzar. Se, le salvaron. Lo salvaron porque los comía la zona y de frente le esperaban. Y ahí ya lo vemos a los chicos de zona roja que van avanzando. Ya vieron el enfrentamiento de adelante. Los chicos de Legendary que ya están de frente. Ahí lo vemos a Broly. Ahí lo vemos a Pablo. Los chicos. ¿Qué onda, Rexy? Ahí lo vemos a Pablo. Pablo que por el momento observa nomás. Broly que dispara con el... No, me parece que fue Pablo que disparaba con la ermita esa nueva. Vamos rápidamente a ver a la casilla 7, que ya cruzó para el lado de Mars Electric. Los chicos de la casilla 7, los chicos del Panther Full. Los chicos de la casilla 8, los chicos del Ubu Team. Ahí lo vamos a Mary, ahí lo vamos a Lean, ahí lo vamos a Juaco y lo vamos a Perico. Los chicos de la casilla 8, los chicos de Sudamétrica. Muy tranquilo Sudamétrica, muy tranquilo por el momento. Bien luteado, salen a buscar enfrentamiento. Ahí, ahí ya lo vemos a los chicos de Ubu. Que siguen mancando, amigos, siguen mancando. Ahí zona roja, sigue el PvP y acaban de descontar a los chicos de Legendary. Ahora queda el PvP entre zona roja y los chicos de Narcos. Ahí lo vamos a los chicos de zona roja que están looteando por el lado de Hangar. Los chicos de Narcos que se quedan looteando en Rim. Y ahora cuando avancen se va a producir el enfrentamiento, seguramente. Los chicos de Legendary que quedaron en el sanguchito. Se iría por atrás, por adelante. Y se lo llevaron rápidamente a los chicos de Legendary. Ahí ya lo vemos a los chicos de Narcos que van avanzando. Ya con un poquito mejor de loot. Ahí se están pasando algunas cosas. Ahí lo vemos a Menor, ahí lo vemos a Joa. Y lo vemos avanzando ya a los chicos. Ahí lo vemos a Zona Roja que va entrando a la zona. Tuvieron que rodear por eso el daño de zona. Y ahí ya lo vemos a los chicos que empiezan a avanzar. Ahí vemos a los chicos de WS. Los chicos de WS que siguen por encima de Vima. Lo vemos a los chicos de Ricky C Sport que están en Bimasaki. Se puede producir el enfrentamiento con los chicos de WS. En cualquier momento se puede producir ese enfrentamiento. Ahí vemos a los chicos de la casilla 7. Los chicos de Panther Full. Los chicos de Panther Full que salieron de Sentosa. Están tranquilos. Ahí lo vamos a tu bestia. Skills. Y Chris, observan hacia el lado del faro de Pochi, el famoso faro de Pochi, el puente de Sentosa. Vamos Ricky C Sport, dicen ahí. Vamos los chicos de zona roja. Viene ahí, amigo, full ese apoyo. Amigo, me encanta, amigo, cuando hay apoyo full ahí a los pibes, amigo, que vienen a ver. Nada, si ustedes, amigo, dejan ahí haciendo el apoyo y ellos, amigos, se matan acá adentro metiéndole full por llevarse ese buía. Ahí vamos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de... el Sudamétrica, que juega bien con el borde de zona por plantación. Ahí lo vemos a Juaco, lo vemos a Mari, a Mary, lo vemos a Lean también. Y lo vemos a Perico, ahí lo vemos a Periquito, tirado en el suelo. Banca, por el momento Sudamétrica. Banca muy tranquilo, también lo vemos a los chicos de Ubu. Que después de un enfrentamiento llevarse 4, le llegaba más gente. Pero se movieron, muy tranquilo, quedó agri, quedó confiado. Se están por cotas, por clock. Se mueven muy tranquilo los chicos, están... prácticamente esperando que le llegue la zona para avanzar. Tienen mucho campo abierto que recorrer, a no ser que ahora suban para el lado de Factory. Pero si no, tienen mucho campo abierto para recorrer. Y ahí ya vemos todo. Ya quedó eliminado Legendary, quedó eliminado los chicos de... de Synergy, que quedó eliminado también. Ahora está todo más, mucho más tranquilo. Ahí vemos a los chicos de Narcos. Narcos se mueve por Factory. Ojo que los chicos de
que iban a llegar. Para Factory se pueden cruzar en cualquier momento. Zona roja que está por detrás de Clock Tower también tiene que avanzar. Mucho campo abierto que tiene para recorrer. Ahí vemos a los chicos del WS haciendo paredes. Ahí lo vemos. Están haciendo paredes los chicos por encima de Bima. Ahí vemos a los chicos de la casilla 5. Los chicos Ricky sí es porque va llegando para Peak. Muy tranquilos. Ahí lo vemos a los chicos Ricky sí es pobre. Muy tranquila está esta partida. Muy tranquilo. Ahí vemos a los chicos de la casilla 7. Los chicos de Panther Full que ganaron Pochi. Ya pidieron sus hydrop. Muy tranquilo. Ya vamos viendo cómo va quedando la zona. Nah, sí, esa zona. Ahí vemos. Uy, casi abocado. Ahí vemos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de Panther Full que ya se van moviendo por represa. Muy tranquilo. Perdón, pan de Sudamétrica. Se van moviendo muy tranquilos por ahí. Ahí lo vamos a confiado. Confiado. Ya ganó la garita. Ya ven que piden los hydrop. Por ahí andaban los chicos de Narcos. En el medio de Factory. Ahí ya pidieron sus hydrop. Ahí lo vamos a agre y lo vamos a confiado. En cualquier momento termina de cerrar la zona y van a empezar las balaceras nazi, porque ese es el momento donde todas las balaceras de todo lado se resuelve todo en PvP. Ahí vemos a los chicos de zona roja. Zona roja que empieza a avanzar por el lado de Bimasaki. Le puede llegar por atrás a los chicos de Panther Full, que los chicos de Panther Full estaban cruzando la represa. Full ese apoyo bien ahí, guachos. Me encanta que andáis mucho. Recuerden, amigos, que seguirme en las redes sociales también. Pum, si de repente necesitan que castee algo, si de repente necesitan algún favor. Que, uy, ¿qué pasó con ese? No, ese se quedó sin conexión. Ese se quedó sin conexión. Maldita seas. Y si necesitan algo de eso, amigo, cualquier cosa en lo que yo los puedo ayudar, me mandan un mensajito por Instagram, que es lo que más uso, y arreglamos. Ahí ya lo vemos a los chicos de zona roja. Zona roja que va saliendo de Bimasaki. Ese que se quedó sin conexión. A ver si volvió. Ese se quedó sin conexión nazi. Ahí lo vemos a los chicos de WS. Que sigue bancando por encima de Bima. Ya vemos que pidieron airdrop desde el lado de Pick. También los chicos que se cubren de WS. Ahí lo vemos a Skill. Lo vemos a tu amo. Lo vemos a tu bestia también. Que se mantienen por Pochi. Los chicos de Panther. Hola, bestia. Ah, más linda el bestia. De bestia tiene, es un amor, es un amor. Ahí lo vemos a los chicos de U, lo vemos a Agre, lo vemos a Confiado también. En cualquier momento se va a producir enfrentamientos con la gente que estaba en pick. Que no recuerdo muy bien quién era, pero había gente en pick que había pedido sus airdrop. Creo que eran los chicos de Narcos, en Factory. Ahí lo vemos a los chicos de zona roja que por el momento se mantiene encima de Bima, por debajo de Peak. Ahí ya vemos que le piden un airdrop encima, ¿eh? Ojo por ahí, que en cualquier momento se viene. Se empiezan a mover en auto los chicos de WS. Los chicos de WS que se van a empezar a mover en auto. Ahí vemos a los chicos de la casilla 5. Los chicos de Ricky y Sport, que eran los que habían pedido airdrop en Peak. Ahí lo vemos a Insano, lo vemos a Flame, lo vemos a CMS y lo vemos a Mipam. Así que en cualquier momento le van a llegar gente porque están en el medio zona. Tenían gente por derecha. Depende, si lo está mirando mi pan, es a su derecha. Ahí vemos a los chicos de la banca. Ahí vemos a Agre, que sabe que tienen gente en Factory. Lo vieron pidiendo el airdrop, lo vieron entrando y lo van a esperar que avancen. Llega un auto, está llegando un auto. Y ahí lo vemos que cruza el auto, cruzó. Creo que eran los chicos de WS que se habían subido al auto para moverse. Sí, están posicionados en la otra antena. ¿Se pueden ver? Sí. Si se mueven, sí, se pueden ver. Ahí lo vamos a los chicos de zona roja. Zona roja que sigue bancando la zona ahí. Están rogando porque la zona, amigo, cierre para abajo. Si tiene que cerrar, si va para arriba, la tienen complicada. Pero vamos, empiezan los disparos. Los chicos de WS que empiezan a disparar. Creo que sufren los chicos de UBU. UBU son los chicos que sufren. Ay, quedó fuera de zona agre. Empiezan a retroceder, rodearon muy bien desde Pochinox. Se escucha un tiro que eran los chicos de la casilla 7. Los chicos de Panther Full. Se viene el PvP. Se viene el PvP de los chicos de Panther. De Panther. Ahí lo vemos a Skill. Skill que se cubre con la pared. Linda granada. Le clavan. Skill se toquea y se lo lleva la granada de Confiado. Terrible granada de Confiado, amigos. Se lo llevan los chicos de UBU. Más kill para Confiado. Confiado que se lleva 4 kills. Tienen 6 en total los chicos de UBU. Terrible partida de Confiado. Ahí vemos a los chicos de Sudamétrica. Sudamétrica que ya se empieza a mover. Ahí lo vemos a los chicos de UBU. Que por el momento se sigue cubierto con esa pared. Los chicos de Ricky que sigue manteniendo la posición. Los chicos de WS que van llegando al problema. Ahí lo vemos a Axel. Lo vemos a Jorge y a Nacho. Van llegando en auto. Se bajan del auto. Le disparan desde la iglesia. Los chicos de zona roja que por el momento no se meten. Los chicos de Narcos que empiezan a caer. Le dan a los chicos de Narcos. Cae menor. A ver, Joa. Vamos a ver si me parece que va por lo mismo. Joa.
Ahí vamos a los chicos de WS, ahí lo vamos a Jorge, lo vamos a Axel también, y lo vamos a Nacho. Quedan eliminados los chicos del Narcos y Sport. Ahí lo vemos a los chicos de Ricky y Sport, que sigue manteniendo. Ahí ya lo vemos a los chicos de Sudamétrica. Sudamétrica que sigue en la iglesia de Pica. Ahí lo vamos a Lean. Lean que observa para el lado de la Casa Verde. Juaco que le vuela en la cabeza. Juaco, terrible disparo a la cabeza. Ahí lo vamos a Perico. Perico que lo va a llegar a salvar con lo justo. Confiado que sigue manteniendo la posición. En cualquier momento lo empieza a comer la zona. Una parecita más. Es una parecita más. Pide su hidro. Bien pensado. Bien pensado por Confiado. No va, no le van a romper la pared. Va a estar hasta las manos. Me parece que no tiene pared el pobre Confiado. No tiene pared, me parece el pobre Confiado. Tiene un buen papazo para clavar, pero tiene gente de todos lados, Confiado. Se lo van a llevar a Confiado nomás. Vamos a ver finalmente de quién es. Y es de Sudamétrica. Ahí lo vamos a Mary. A Mary que por lo tanto se tira al piso. Ahí lo vemos a Lean. Lean que sigue observando hacia donde están los chicos de Ricky y Sport. No pasa nada, no pasa nada. Ahí lo vemos a los chicos de Ricky Sport. Ricky Sport que mantiene la posición. El medio de zona no lo tiene nadie por el momento. Están todos cerca, pero nadie lo tiene, nadie lo tiene. Ahí lo vemos a los chicos de zona roja. Zona roja que banca atrás de la roca. Empieza a avanzar los chicos de Ricky Sport. Empiezan a avanzar los chicos de Ricky Sport. Ahí lo vemos a CMS que empieza a recibir daño. Ahí lo vemos a Flame. Flame que va llegando. Se cubren con la pared los chicos de Ricky Sport. Quieren en el medio de zona. Quieren en el medio de zona los chicos. Ahí lo vemos a los chicos de Sudamétrica. Pero la mayoría de los contrincantes se olvida de los demás y empiezan a dispararle solamente a los chicos de Ricky Sport. Lindo GA de América. América empieza a romper paredes. Llegan los autos de los chicos de WS. Es el auto que se mueve. No son los chicos. Así son los chicos de WS. Empieza el rush. Viene todo el PvP. Ahí lo vemos a los chicos de zona roja. Franquito que no se regala. No se muestra. Ay. Llueven las granadas, Franquito que empieza a avanzar. Está a una pared, tira a la pared. Le llegan los disparos del costado. Thiago que dispara de lejos, lo tiran a Thiago. Los chicos de WS que empiezan el enfrentamiento. Rompe. Los chicos de Ricky Sport, por lo tanto, siguen los cuatro vivos. Empieza el enfrentamiento. Todos los PvP, los chicos de Sudamétrica que siguen descontando. Lean que está en el suelo. Ahí América se cubre. Juaco que se cubre y va a empezar a avanzar. Ay, Perico que está en el suelo. Todo en manos de Juaco. Pega Juaco, se lo llevan a Juaco. A ver, a Mary salta, dispara y se lo llevan a los chicos de Sudamétrica. Y esto sigue el enfrentamiento. Ahí vemos a los chicos de WS contra los chicos de Ricky y Sport. Ahí vemos a los chicos de Ricky y Sport. Llueven las granadas de WS. Los esperan los WS. Los chicos de Ricky y Sport que empiezan a avanzar. Salta, Insano, dispara, Insano, descuenta uno, Insano. Los chicos de WS que está todo en manos de Axel. Axel que dispara y se lo llevan a Axel nomás. Quería concretar una kill a Axel y no pudo. Y ahí lo vemos, es Buya para los chicos de Ricky y Sport. Con 6 kills se llevan el primer Buya del día. Terrible, amigo, cómo me gusta cuando cierra zona chiquita, muchos equipos, todo PvP nazi. Ahí lo vemos, primero los chicos de Ricky y Sport, segundo los chicos de WS con 5 kills, tercero los chicos de Sudamétrica con 3 kills, cuarto los chicos de Zona Roja con 2 kills, quinto los chicos de Ubu con 8 kills, pero Confiado, amigo, se lleva 6 kills, terrible. 4 nazi. Ahí vemos, sexto salen los chicos de Narcos y Sport con 4 kills. Séptimo, los chicos de Panther. Los chicos de Legendary, octavo sin kills. Y noveno, los chicos de... Ay, no me acuerdo el nombre por este momento, pero nada, amigo. Full, terrible, amigo. Ahora ya vimos que va a arrancar la segunda, el segundo grupo. Los chicos del grupo 7 se vienen en cualquier momento en Ashi. Vamos poniendo unos temitas para entrar en ambiente. Una temita tranqui. Ahí, escuchá. Dale. Mientras vamos esperando el ID y la contra de la próxima sala, escuchá. Porque por más que ande. Ya tenemos contra, así que pongo pausa, entro a la sala y volvemos escuchando un par de temitas. Ahí ya estamos, mientras van entrando, voy a hacer un llamado. Tanto,
que por más que ande. Este tema te lo digo a vos, mío. Entramos al party como si fuera mi casa. Ya eso que no está maldita, pero pasamos gratis y no le quiero nada. Ya no conocen de ella. Esa noche me sentí invencible. Oh, oh, oh. Dije que esa noche me sentí invencible. Oh, oh, oh. Pasa tranquilo. No.
tengo tres filis en el bolsillo izquierdo. Me voy para el VIP, paso sin pulsera, el pato va sonriendo. Y me pide una pink. Hey, esa noche me sentí invencible, oh, oh, oh. Dije que, hey, esa noche me sentí invencible, oh, oh, oh. Para los cánceres, chicos malos, demuestro que es el lingo money de verdad. Voy a la barra, invito unos tragos, y esa plata no se va a pagar. Bienvenida ahí a todos los que van llegando, vamos Rayito, dice vamos Crazy One, demuestre Rayito, hola Macarena.ff. Vamos de Black, lo voy a turbito, no es tema, vos sabés que es un tema. La tengo enganchada, debe tener un hermoso copyright, la tengo enganchada. Escucha, escucha, Rey, te dejo que sea elegante. Que nadie me prenda la luz, sigan trayendo botellas, nadie baje la actitud, mira esa nalga como hace, parece que me dice tic. Se merece ninguna mujer. Cuando me digas te robo, aún yo no entiendo qué haces con él. Tú te mereces un lobo, alguien que sepa darte tu placer. Yeah.
entiendo qué haces con él. Tú te mereces un lobo, alguien que sepa darte tu placer. Pero de ninguna manera podrás olvidarte de todo lo que hicimos aquella luna llena. Mami, podrás olvidarte de mí por todo lo que sabes tú, por todo lo que pienso en ti. Yeah. Ignórame todo lo que pueda. Amigo, pongámonos contentos que manda ahí en el wifi. Que puedo escuchar música, todo. Una banda telecentra, amigo. Bueno, está bien. Saco la música. Está bien, saco la música. Está bien. Viene ahí el wifi. Vale, amigo. Imagínate. Imagínate por allá una mirando un par de videos de Peppa. La otra par de videos de la granja ahí, ¿no? Ya sabes. La granja ahí, tiki tiki tiki. Después, mi abuela en el Facebook ahí. Sí, ¿viste quién es? ¿Viste lo que venden? ¿Viste? Después, mi abuela en la pieza mirando el resumen de YouTube de los noticieros. Fuerte, amigos. No se lo pierden ni de onda. Mis tías seguramente chusmeando. Tengo una mano. Así que nada, amigo. Vamos a América, lo mejor, vamos a Bestream. Bienvenido, chicos, del clan Bestream. El último papa frita que como y me pongo castigo, se los prometo. Sí. Hoy le tiré una mención a Telecentro. Gracias por dejarme transmitir también hoy.
¿Entendés? Vale. Así que nada, pum. Taca, taca, taca. Vos te fuiste. Y acá, vamos. Casilla 1, los chicos. Para que se están recagando a tiro. Casilla 1, los chicos de Excluded Clan. Los chicos de la casilla 2, los chicos del. Hola, Bruno. Gracias, mi rey. Pegate angelical, mi rey. Los chicos del P3K y Sport. Los chicos, ahí lo vemos. Los chicos de Best Friend, que ahí lo vemos por Clock Tower, que perdieron a DA. Ahí lo vemos a Uri con un poquito de daño. Pero ya están replegando un poquito dentro de la casa. Tilín que está por debajo. Vamos, Tilín. Vamos, Tilín. Ahí vemos a los chicos de la casilla 4. Los chicos de la casilla 4. Los chicos de Steampunk. Que andan por Clock. Que les contó fue Juaco. Van a empezar a avanzar en cualquier momento. Ahí lo vemos a Juaco, que toma la iniciativa y empieza a avanzar. Los chicos de la casilla de Best Friend, que ya retrocedieron. Ahí lo vemos a Tilín. Se están dando por otro lado. Y los chicos de la casilla 7 quedan eliminados. Los chicos de OR Team. Ahí lo vemos a los chicos de OR que quedan eliminados. Pobre los chicos de OR. Y sigue el enfrentamiento. Uy, Uri, amigo, que le acaban de romper la cabeza a Uri. Vamos rápidamente a ver Uri. Uri que queda 4 HP. Ahí lo vamos a Tarki, que quiere tirar la heroica. Quiere rodear todo. Ahí lo vemos a Tarki. Tilín que se para de mano. Pared de por medio. Sale, le llega gente por arriba, dispara a Tilín. Uri que queda eliminado. Ahí lo vamos a Tilín. Tilín que empieza a retroceder. Tarki que se junta con Tilín. Creo que se tendrían que ir de ahí. Creo que se tendrían que ir. No es buena idea, amigo. No es buena idea. Ahí a Tarki que le disparan desde arriba. Ahí lo vamos a Tarki. Tarki que se cubre. Se viene el rush. Ahí Tarki. Tarki debe frente. Tilín, Tilín, Tilín. Los chicos de Steampunk que se pararon fuerte. Ahí lo vemos a Juaco. Juaco que empieza a bordear. Lo van a concretar la kill. Concretan la kill de Tarki. Queda todo en manos de Tilín. Ahí lo vemos a los chicos de Steampunk que salieron fuerte a matar o morir. Rorro que empieza a rodear. Por otros lados también se están dando. Vamos rápidamente a ver los chicos de la casilla 12. Los chicos que quedan eliminados. Los chicos de el Chope Team. Ahí lo vemos a los chicos que salieron con toda esta sala, amigo. Esta sala salió con toda. Ahí vemos a los chicos de la casilla 6. Los chicos de The Ad Black que tenían apoyo ahí en el chat. Ahí lo vemos a Tito. Ahí lo vemos a Bumpy. Lo vemos a Rayo, amigo, que la gente lo pedía a Rayo también. Ahí lo vemos a Rayito. Qué grande Rayito. Ahí lo vemos a Mandy también. Los chicos de la casilla 6. Los chicos del The Ad Black. Ahí lo vemos a los chicos de Ad Black, los chicos de la casilla 8, los chicos del Pochito, que también, amigo, fue el apoyo ahí. Ahí lo vamos a meter, lo vemos a Gonchi, lo vemos a Matón y lo vemos a Facu. Los chicos de la casilla 8, los chicos del Team Pochito. Ahí vamos a los chicos de la casilla 9, los chicos de... Gracias. De One Piece. Uy, abuela, va a romper todo. Ojo que Tilín descontó uno. Ojo que Tilín dijo yo me voy, pero descuento uno. Dos descontó. Y va Tilín. Vamos por la heroica Tilín. Le tiran una pared y lo empieza a subir. ¡Salta Tilín! ¡Suelta los tiros! Y se lo descuentan los chicos de Steampunk a Tilín. Pero Tilín les complicó la vida, amigo. Muy bien, Tilín. De... No recuerdo cómo es que se llaman. Pero... Terrible Tilín, amigo. Terrible Tilín. Me... Tipo, me gustó Tilín, me gustó Tilín. Ahí vamos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de Botsitos. Ahí vamos a los chicos de Botsitos. Ahí vamos a los chicos de la casilla 9. Los chicos de One Piece. Que... One Piece. Tira una granada, Benja. ¿Qué pasó? Dejarte una cegadora, Benja. Ahí lo vemos a los chicos de One Piece. Ahí vamos a los chicos de Play. Ahí vamos a los chicos del Play. Ahí lo vamos a Sur, a Vale, a Ailu y a Beach. Ah, son las chicas del Team Play femenino. Ahí vemos a las chicas del Team Play femenino. Ahí vemos a los chicos de la casilla 11. Los chicos del Eternal eSport. Ahí vemos a Ferk. Lo vemos a Juli. Lo vemos al que tiene un par de preguntas. Y lo vemos a Cabe. Los chicos del Eternal eSport. Vamos full ahí al apoyo, amigo. Ahí vemos a los chicos de la casilla 2. Los chicos del P3K. Que andan ahí rodeando por Rim. Ahí lo vemos a Alonso. Lo vemos a Bruno. Lo vemos a Tóxico. Y lo vemos al que está triste. Carita triste fuerte, bro. ¿Vamos a hacer unas pizzas? No, sí, amigo. Juaco de Steampunk se quedó sin conexión. Lo vemos que queda Benja nomás. Ahí vemos al chico de la casilla 6. En la otra garita haciendo... haciendo paredes, ahí lo vemos. A los chicos del Dead Black. Ahí, tranquilo, los chicos de Dead Black. Ahí vemos a los chicos de la casilla 8. Hola, Metal. Hola, Rey de Reyes. Qué grande Metal ahí. Tiene unos emotes, se saca una fotito. Y ahí vemos a los chicos de Botsitos.
Ahí lo vamos a Metal. Ahí lo vamos a Gonchi, Matón y Facu. Los chicos del Team Botsitos. Ahí vemos a los chicos de la Casilla 9. Los chicos de One Piece. Ahí lo vamos a Elías. Lo vamos a Benja. Lo vamos a Parra. Y lo vamos a Luquita. Las chicas del Team Play. Que andan por el puente de Pochi. Del puente, el faro de Pochi. Muy tranquilas. También. Y vemos a los chicos de Eternal. Que ya se llevaron una escuadra. Están por Mars Electric. Muy tranquilos los chicos de Eternal. Muy tranquilos. Ya tienen una escuadra adentro. ¿Qué más pueden pedir? Oh. 7 kills tienen. Nazi. Los chicos del P3K. Muy tranquilo por RIM. No se quieren meter en problemas. Juaco sigue sin conexión en Clock Tower. Benja que sigue arriba de la garita. Sabe que ya perdió un compañero. Ahí lo vemos a los chicos del de AdBlack. Ahí que tenían el apoyo. Los chicos de AdBlack. Full ese apoyo ahí. Vamos, eso. Me gusta. Me gusta cuando está full el apoyo. Recuerden dejar un me gusta. Recuerden de todo, amigos. Hey, ¿qué significa One Piece, Itachi? ¿Qué significa? Itachi. ¿Es Hitachi? Tiene Hitachi. Es un otaku. Es un anime. ¡Ah! Mirá vos. Bueno. Es un anime. Ah, gracias. Bien ahí, entonces. ¿De qué trata el anime? ¿Alguien me explica? Metal, que tira unos emotes. Grande Metal. Los chicos del Team Botsito. Que se posicionan por debajo de Pick. Por encima de Masaki. Justo en el medio entre los dos. Y acá vemos a los chicos de One Piece. Que ahí no. Hola, Drac, bienvenido. Y lo vemos a los chicos de One Piece. Muy tranquilo, amigo, con su nombre de anime. Ahí lo vemos a Benja, Elías, Parra, Luquita. Ahí lo vemos a la chica del Team Play. Ahí lo vemos a Vale. La vemos a Sur. La vemos a Beach. Y la vemos a Ailu. Muy tranquila la chica del Team Play. Empiezan a moverse hacia el lado de Factory. Ya vamos viendo cómo queda la zona. ¿Ya habrá vuelto? ¿Juaco? Lo tiraron a Benja. Le rushearon a Benja y lo tiraron. Los chicos de Eternal. Que es full los chicos de Eternal. Ahí ya vemos. Salieron a matar o morir los chicos de Eternal. Ahí lo vemos a las chicas del Team Play. Lo vemos a los chicos de One Piece. Lo vemos a los chicos del Team Botsito. Que ya gana la altura de Bimasaki. Ahí lo vemos a los chicos del Team Botsito. Que acá vemos a los chicos de AdBlack. Que sigue bancando arriba la garita. Muy tranquilos. En cualquier momento se ve con los chicos de arriba. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 2. A los chicos de un anime de piratas. La casilla 12. Gracias, Nahuel. Mirá, lo tenía mal anotado yo. Gracias, Nahuel, ahí por la información. ¿Qué fue con Rikis? Ganó Drac. Ganó la sala. Se llevó el Buya. Mientras yo comí una pizza, estamos viendo que cierra la zona. Les dije, iban a cruzar. Ahí vamos a los chicos de Botsito. Facu que empieza a disparar hacia Clock Tower. Full apoyo. No, se cayó mi amigo Metal. Se cayó mi amigo Metal, no puede ser. Ahí lo levantaron. Los chicos de... ¿Ahora está en vivo? ¿Qué onda? No, es una sola sala por grupo Drac. Y estaban en la sala anterior. Ahí Tito que me tiró un emote. Vamos a los chicos del Crazy. Crazy Clan. Clan Crazy. Ahí me dijeron, pelotudo. Lo tenés mal anotado. Bruno ahí que me tiró unos emotes. Grande, clave, Bruno. Ahí vamos a Facu. Que disparan los chicos del Team Botsito. Los chicos del Team Botsito no se achican contra nadie. Perdieron a Matón. Ahí vamos a los chicos de One Piece. One Piece que pide los airdrop en Clock Tower. Rodean todo Clock Tower. Los chicos de One Piece no van a dejar que nadie entre. La chica del Play. Que andan también por Clock Tower ahí. Ahí ya pidió su airdrop también. Vamos a ver cómo cierra la zona. Mientras me como un mordiscón más de pizza. Porque tengo más hambre que el Chavo Locho.
Todo clauto por la zona. Todo clauto por. Ahí le vamos a Sur. ¿Será Sur da Play? Porque no sé, no quiero playa. Por ahí nada que ver. No es zurda. Ahí vamos a los chicos de Eternal que disparan. A ver el defecto, el preciso ese. Ahí vamos a los chicos de Eternal. Todo Clock Tower, Todo en Clock Tower. Todo el mundo Clock Tower. Todo el mundo. Ahí vamos a los chicos del Team Botsito que sigue por Bimasaki. Perdieron la metal ahora también. Ahí lo vemos a Facu también. Los chicos del Dark Dead. Del Dead Black, perdón. Dead Black. Dead Black que anda ya en la garita. Sigue con los cuatro integrantes. Los chicos del Crazy. Ahí vemos a los chicos de Crazy que van llegando para Clock Tower. Ya se posicionan en la montañita de ahí, se cubren. Tienen zona ahí. Pero amigos, es todo Clock Tower. En cualquier momento se pudre todo. One Piece que empezó a recibir daño. Y lo vemos que se tiene una parelía. Luquita que ahí se está curando. Parra, a ver el preciso de Parra. Se levanta, se agacha, se levanta. La chica del Team Play, ahí la vemos a la chica del Team Play. Ahí la vemos a Beach. La vemos a Surto. La vemos a Vale. A ver, Vale. Y la vemos a Ailu. Ahí vemos a la chica del Play. Ahí vemos a los chicos de Eternal. Eternal que también dice presente en Clock Tower. Dispara Benja de Overpice y se lleva uno nomás. Ahí lo vemos a los chicos de One Piece. Overpice, dije nada que ver, One Piece. Ahí lo vemos a Pampi. Pampi que se tiró una pared, recibió mucho daño. Tito que de arriba rompe la pared. Se va a venir, se va a eliminar. ¿Qué va a hacer ahí? Ojo. Uy, lo tiraron a Pampi. Lo acaba de tirar a Vampi. Se lo lleva Facu. Los chicos de Timbocito no sean por vencido. No te des por vencido, más aún vencido. Nah, si esa frase que dijo mi abuelo una vez. ¡Nya! Pega. ¡Ay, ay, 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 ay! 120 vida. 120 vida le sacó. Se cura, se cura, se cura, se cura. Y donde arrimó la cabecita. Gonchi que avanza. Gonchi que está un poquito más complicado. La BCS de Gonchi puede ser letal en este momento. Gonchi puede clavar una granadita de ahí. A ver, Gonchi, ¿qué va a hacer Gonchi? Facu que disparaba. Le tiran una granada, lo van a descontar a Gonchi. Gonchi al piso, Gonchi. Facu que va avanzando, Facu también al piso. Ahí los chicos del Team Botsito quedan eliminados. Ahí vemos a los chicos del Crazy. Crazy que va ganando zona. Ahí lo vamos a Bruno, lo vamos a Tóxico. Lo vamos a Alonso y lo vamos al que está triste. Todavía está fuera de zona, pero quiere ganar, ¿eh? Quiere ganar la zona. Ahí lo vamos a la chica del Play. Play que sigue manteniendo la posición. Ahí vemos a los chicos de la casilla 11, los chicos de Eternal. Ahí lo vemos a Ferk. Ahí lo vemos a Ferk, que sigue apuntando a ver si viene alguien. Lo vamos a Cabe. Cabe que sigue cubriendo la ventana. Todo, amigo, todo. Los precisos full. Vamos a Mandy del Dead Black. Ahí lo vamos a Mandy. Mandy que está muy complicado, muy lejos de la zona y está solo. Se lo van a cruzar los chicos del Clan Crazy encima. Ahí lo vemos. Mandy. Ay, se lo cruzó a todos. A ver si todavía no lo vieron. Todavía no lo vieron. Puede ser un desastre, Mandy. No, Mandy por el momento ni se concentra en ellos. Mandy que va a empezar a avanzar en cualquier momento. Mandy, hola Mandy. Clavó MP40. Va a ir a buscar el PvP. Lo vieron a Mandy. Recibe daño Mandy. No tiene chaleco Mandy. Ahí vemos a los chicos del Clan Crazy. Ahí lo vemos a Alonso. Lo vemos a Bruno que disparaba. Lo vemos a Tóxico. A ver, Tóxico. Ojo Bruno, ojo Bruno. Al piso Bruno. Y se lo van a llevar por el otro lado. Tienen la pared a Brunito. Tienen una pared a Brunenger. Ahí vamos a Tóxico. Tóxico también al suelo. Empiezan a sufrir los chicos del Crazy. Mandy, Mandy, Mandy. Linda Mandy, linda Mandy. Se lleva una kill. Se va a quedar eliminado. Pero se lleva una kill y una buena posición para sus compañeros. Ya vemos a los chicos de One Piece. Los chicos de One Piece que sigue manteniendo a los chicos de One Piece. La posición tiene bastante skill, les va a servir mucho. Ahí vamos a los chicos del Play. La chica del Play que tiene que ganar posición. La posición es arriba de Clock Tower, la casita esa está especial. Los chicos de Eternal que también van por esa. Se puede definir todo en un PvP. A ver si los chicos de Eternal empiezan a avanzar o no. No avanzan, pero la chica del Play ganan muy bien ahora esa casa. Y sí, amigo, es todo lo que está ahí en esa casa en este momento. Ahí vemos a los chicos de One Piece. A ver, One Piece, ahí lo vamos a Luquita. Luquita, Parra, Benja y Elías que van por la parte baja. La pueden ganar con zona y hacen la del botiquín ahí abajo y son ellos. Ahí vemos a la chica del Play. Ahí lo vamos a Beach. Ahí lo vamos a Ailu. Ailu que observaba desde arriba. Los chicos de Eternal que también las ven. Y ahí ya vemos el enfrentamiento. Recibía mucho daño Juli. Juli que se empieza a curar. Casi, prácticamente ni casco. Le rompieron la cabeza a Bitch. Vale, que se empieza a curar. Zurdo. Zurdo. Zur que disparaba,
disparan, no dejan que avance. No dejan que avance los chicos de One Piece, que están muy cerca. One Piece puede hacer desastre. ¡Cae, Benja! Ahí la vemos a la chica del play. El chica del play que se va manteniendo. Eternal que tira la pared. Linda posición ganó la chica del play. Eternal la podría haber ganado si iba al PvP. Ahí le vamos a Sur. Ahí le vamos a Ailu. Ailu que... A ver, Ailu. ¿Qué va a hacer Ailu? Ailu que observa la ventana. No llega, no tiene visión. Los chicos de Eternal que dan todo por avanzar. Ahí le vamos a Juli. Juli que puede tirar por la izquierda ahí. Pegarse una rodeadita. Ahí ya lo vemos. A las chicas... A los chicos de Eterna. Ahí vamos a la chica del play. Ahí la vamos a Beach. Beach que dispara. Dispara y se agacha. Dispara y se agacha. Dispara y se agacha. Y concretaba poco. Ahí vamos a los chicos de One Piece. One Piece. Ahí la vamos a Parra. Parra que empieza a avanzar. Avanza Parra y va el PvP. Como un 4 versus 4. Cae Parra. Elías está bien. Quedan eliminados los chicos de One Piece. Ahí la vamos a la chica del team play. Ahí la vamos a Zurd. Que se van a hacer la botiquín. No les queda otra. Fer que banca hasta lo último. Fer que banca hasta lo último con Juli. Se gana en el botiquín, se gana en el botiquín y se la gana a los chicos de Eternal. En el botiquín es buya para ellos, terrible, amigo. El botiquín ahí. Todo botiquín, pay. Ahí ya lo vemos. Primero los chicos de Eternal con 13 kills. Segundo los chicos del play con 4 kills. Tercero los chicos de One Piece con 6 kills. Cuarto los chicos de Dead Black con 2 kills. Quinto los chicos del Crazy sin kills. Sexto los chicos del Team Botchito con una kill. Séptimo los chicos de Steampunk con 4 kills. Octavo los chicos de Betfriend con 2 kills. Noveno los chicos de... no sé. No tienen iniciales. Ah, Excluded. Mala mía. Pero los demás no sé porque no tienen iniciales. Porque eran clan. Así que nada, se viene el grupo 8. Me encantó ese full apoyo, amigo. ¿Qué onda? No mastiqué en el micro. Yo mastico donde se me encanta el forro del orto, mi rey. Ahora se viene Arlequins. Así que nada, vamos por un temita. Y mientras escuchamos el temita, yo voy a comiendo. Mientras me pasan EA contra y ya nos metemos dentro de la sala. Métale full ese apoyo. Tiene que parar. Esta depresión no me puede tirar. Ya me hiciste mierda y te quieres matar. Así que toca la gata. Ya te vendiste porque te fue mal allá. Y vos ya dijiste, con vos no vuelvo más. Anda corriendo a llorar. Escuchen con el team, mira que entramos. Ya estamos dentro de la salita, vemos. Se viene el team verde, se viene Stark Gaming, se viene Exocet, se viene Arlequín, se viene Bañado, se viene LR, se viene Rey Viejo, se viene Guerrero Z, se viene Bad Hunter, se viene Gore, se viene TCK, se viene Kim. Uy, full ese apoyo, amigo, recuerden que el puto de apoyo, me salí full ese apoyo, uno tras el otro, pasamos y lo hicimos que se mira. Uy. Thank you.
pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvides mejor y que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. Están escuchando unos temita. Tranqui, tranqui, amigo. Ahí ya vemos casilla 1, los chicos del Team Verde. Casilla 2, los chicos de Sharks Gaming. Casilla 3, los chicos de Exocet Gaming, que creo que no entran los chicos de Exocet. Casilla 4, los chicos de Arlequín Team. Casilla 5, los chicos de Bañados Team. Casilla 6, los chicos del Team LR. Casilla 7, los chicos de Rey eSport. Casilla 8, los chicos de Guerrero Z Team. Casilla 9, los chicos del Ghost Hunter Clan. Casilla 10, los chicos del Gore Team. Casilla 11, los chicos del TSK. Y casilla 12, los chicos del GN Team. Y 5 arranca, me dijeron. Ya son y 5 en cualquier momento. Cualquier momento. Y arrancó puntual. Arrancó puntual. Recuerden meterle full a ese apoyo, que hay puntos de apoyo. Llamen a la mamá, al papá, al tío, a la tía, a la abuela, al abuelo, al vecino, a la novia, al novio, al chico, a la chica, a los chiques. Los llaman, vengan a hacer el apoyo, que juegan los pibes del team, que juegan los pibes del clan, los chicos del eSport. Vengan a hacer el apoyo porque se recontrapudre todo. Ustedes tienen que así, mabal. Si no, ¡pum! Pego y desmayo, dijo Marquito la baja. Tirando el pepo ahí, tirando el mate. Ya. Así que nada, mándale full al apoyo, full al apoyo ese, full spam, full todo, amigo. Bien ahí, amigo, full, full, todo full. Ey, pará un poquito la música, amigo. Vamos a castear full. Tipo, bien vivido, vamos a castear. Bien vivido. Ahí vemos a los chicos de... Pará, pará. Ahí vemos. Los chicos de la casilla 2. Los chicos de Sharks Gaming. Ya cayendo, ahí lo vemos a Steven.
Ahí vemos a los chicos del Team Verde, el Team Verde también, que ya va cayendo. Los chicos de la casilla 4, los chicos de Arlequins también, ya en el aire, los chicos de Arlequins. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 5, los chicos de Baneados, cayendo en el lado Clock Tower. Ahí lo vemos a los chicos, ahí lo vemos a Benji, lo vemos a Juaco, lo vemos a Príncipe también. ¿Qué onda, Juaco? Empiezan los disparos, Ojo por ahí, lo vemos a Príncipe, lo vemos a Igna, lo vemos a Benji, los chicos de Baneados. Sabemos los chicos de la casilla 6, los chicos del LR Team. Ahí lo vemos a Itachi, lo vemos a Demenia, lo vamos a Demonio y lo vamos a Kakazu. No, Kakuzu. Medio difícil ese. Ay, que no vaya a ser PvP porque se me traba toda la lengua. Me ripea, se me buguea la lengua. Los chicos de la casilla en un 7, los chicos del Rey eSport. Lo vemos a Río. Ojo, empezaron a caer los chicos de Ghost Hunter. Acaba de caer Broly, ahí lo vamos a Gohan, lo vamos a Sasuke y lo vamos a Cheater. Acaba de caer Broly de Ghost Hunter. No vi quién lo descontó. Ahora ya vamos a averiguar. Los chicos de la casilla 10. Los chicos del Gore Team. Ahí lo vemos a los chicos del Gore Team por 1000. Los chicos de la casilla 11. Los chicos del GN del TSK Team. Que ya andan por RIM, por el fondo de RIM. Vamos a buscar quién fue el que descontó el de Ghost Hunter. Fueron los chicos del Team Verde. Ahí vemos a los chicos del Team Verde. Ahí lo vamos a Sep. Lo vamos a Fer, lo vemos a Emi. Emi, pega, Emi, ya lo hemos visto, ¿no?, varias veces en el canal a Emi. Nunca nos decepciona y linda. Hermoso tiro a la cabeza de Emi. Y va, y quiere otro. Y lo hicieron sanguchito. Cae ahora Emi. Dani, que todavía no llega al enfrentamiento. Sepi, que está por debajo. Fer, que tira una pared. Que van al PvP, lo concretan a Emi. Fer, que no dispara. Y se lo tiran a Fer. Sufre el Team Verde. Parecía que lo tenía todo controlado y lo sufre ahora el Team Verde. Empieza a sufrir, queda todo en mano de Sepi. Sepi, que está mareado, se lo salió por la derecha. Ahí lo vamos a Sepi, que empieza a disparar al aire. Va a romper la pared, pero no se dio cuenta que le salió por la derecha al otro. Ahí lo vemos. Va a saltar y disparar. Salta y dispara. Y lo concreta nomás. Me estoy quedando sin batería. Vamos a conectar el cargador. Salta y no concreta nada. Los chicos del Team Verde quedan eliminados a mano de los chicos de Arlequins Team. Que andaba full el apoyo de Arlequins. Ahí ya lo vemos a los chicos de Arlequins cómo salieron. A matar o morir. No se regala nada. Los chicos de Arlequins no regalan nada. Así que full ese apoyo, full. Ahí vamos a los chicos Baneados, que perdían dos jugadores en el enfrentamiento contra los chicos del Team Verde. Juaco y Igna, los únicos dos integrantes que quedan. Tira una linda granada a Igna, pero no concretó nada. Ahí vamos a los chicos. Los chicos de... Amigos, recuerden dejar un likecito. Si se quieren suscribir, se suscriben. Pero más que nada, un me gusta. Lo único que pido, dejen un me gusta. Ahí vemos a los chicos de la casilla 6. Los chicos del Team LR. Los chicos del Team LR que andan por Pochi. Ahí lo vemos a los chicos de LR. Ahí vemos a los chicos de Rey y Sport. Los chicos de Ghost Hunter que ya se posicionan por Mars Electric. Y los chicos de la casilla 10. ¡Ah! Los chicos del Gore Team. ¡Oh, amigo! Dios. Tengo coronavirus. ¡Coronavirus! Ah, che. Estornudé fuerte. Cada vez que estornudo igual se viene un enfrentamiento. Así que vamos a seguir viendo. Ahí vamos a los chicos de la casilla 11. Los chicos del TSK que andan por RIM todavía. Muy tranquilos los chicos de TSK. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 4. Los chicos de Arlequins. Muy tranquilos los chicos del Team Verde que quedaron eliminados. Que parecía que tenían todo controlado. Cae uno más y se le complicó la vida. Ahí vemos a los chicos de Sharks Gaming. Ahí lo vamos a Steven. Ahí lo vamos a Juanpa. Ahí lo vamos a Dybala. A los chicos de Shark Gaming. Que andan por Observatory. Muy tranquilos. Ahí vemos a los chicos. Yo les dije. Juaco acaba de concretar una kill. Ahí vemos a los chicos de la casilla 4. Los chicos de Arlequín que empezaron a sufrir daño. Tan tocadísimos que da Gagliardi. Gagliardi que full. Fachero el apellido Gagliardi. Ahí lo vemos a Juaco que baja, agachadito. Igna que baja por el otro lado. Observa a Igna. Tiene visión de dónde está Igna. Ahí lo vemos a Igna que por el momento se mantiene agachado en la escalera. Ahí lo vemos a Juaco. Juaco empieza a observar que no avance. Igna que dispara. Concretó una kill. Cae Gagliardi. Complicado los chicos de la casilla 4, los chicos de Arlequins ahora. Ahí le damos a Bestia, va el PvP Bestia. Le van a salir por otra Bestia. No se da cuenta Bestia, le sale otro. Va Castro con la casa de papel al piso. Castro queda Bestia y se lo llevan también. Terrible los chicos de Baneados. Otra escuadrita para casa. Y ahí vemos a los chicos de Shark. Los chicos de Shark que andan por... Por Observatory todavía los chicos de Sharks. Ahí vemos a los chicos de Baneado que se acaban de llevar de ruta.
De ruta, de ruta, de ruta. De ruta. Full el apoyo, me está gustando ahí el apoyo. Bien ahí, amigo, los chicos de Arlequín, desde que arrancó hasta que terminó. Los chicos de Sudamérica también, amigo. Gracias por los me gusta ahí, el que dejó su me gusta, el que se suscribió. Disculpen, chicos. Disculpen que no puedo transmitir la computadora, no sé. Amigo, soy nuevo en estas cosas de la computadora y no puedo transmitir la computadora. No sé qué pasó, tuve que seguir transmitiendo el celular. Pero bueno, seguimos mientras transmitamos, mientras podamos ver el torneito. Eso es lo que vale. Ah, vemos a los chicos del Team LR que se mantienen por Sentosa. Los chicos del Rey eSport que ganan la camper de pick. Ahí lo vamos a Rey. Parece que van a mantener posiciones, ¿eh? Ahí ya vamos viendo cómo queda la zona. Puede ser que cierre para el lado de Clock Tower y Factory. Hola, Rey. Tiro un par de motes ahí. Muy tranquilo. Casilla 6, dice Elías. Los chicos son los chicos de LR. Los chicos de casilla 6. Ahí vamos a los chicos de Hunter, que tuvieron la pérdida temprana de Broly. Hay disparos. Ahí lo vamos a Sasuke, que vio gente. Ahí cruza gente, Sasuke con la Mi 14 en la mano. Derrutovich. Ahí lo vemos a Sasuke. Pega. ¡Lindo! Comprate un casco, le dijo Gohan. Gohan complicado, con lo justo le llegan a tirar una... ¡No! ¿De dónde le bajaron? ¿De dónde lo remataron? Ah, tengo miedo. No sé dónde lo remataron a Gohan, No me pregunte por qué, pero no sé. Ahí lo vemos a Chider, lo vemos a Sasuke. Sasuke que pega esa M14, Sasuke. Ah, tenían uno al costado, no se dieron cuenta. Los chicos de K-Hunter no se dieron cuenta que tenían uno al costado. Itachi lo concreta. Los chicos de LR salieron con todo. Ahí lo vemos a Demonio. Demonio que va a salir a buscar la kill de Sasuke. Van todos por la kill de Sasuke, el único integrante que queda de LR. De Gas Counter, ahí lo vemos, Sasuke que queda detrás de zona, va a dejar que avancen. Sasuke que había bajado a uno, no llegó a concretar la kill, pero linda había sido Sasuke. Lindo tiro a la cabeza, como diciendo, dale, comprate un casco, papi. Y rápidamente respondió LR, uy, ahora le dijeron comprate un casco a él. Y ahí lo vemos a los chicos de LR, que van de vuelta. Ahí vamos a los chicos de la casilla 10. Los chicos de la casilla 10, los chicos de... Uy, para que salió WhatsApp, no puedo ver la lista. De el Gore Team, los chicos de Gore. Ahí vemos a Juanchi, lo vemos a Pepo y luego vemos a René. Pepo que queda eliminado, seguramente se quedó sin conexión. Ahí vemos a los chicos de la casilla 11, los chicos del TSK Team. Ahí vamos a Sofía, vamos a Miki, Loquito y Dinero. Los chicos del TSK se posicionan por debajo de Factory. Ya piden sus iDrop, gente en Clock, Hay gente que ya está pidiendo su iDrop. Los chicos del Rey Sport ahí muy tranquilo. Ahí tienen, metieron unos emotes, Rey, claro, Rey. Ahí lo vemos a Gonza haciendo un par de granadas. Lo vemos a Río también. Los chicos de LR que se quedan looteando en Sentosa, en cualquier momento van a avanzar. Itachi con mucho daño hecho. ¿Qué pasó con Itachi? Ahí vamos a los chicos de Bañados que sigue por Clock Tower, ya pidió su iDrop. Ahí lo vamos a Igna y lo vamos a Juaco. A ver qué más queda. Ahí vemos a los chicos de Shark Gaming. Shark Gaming que se mantiene. Había gente ahí. Sí, hay enfrentamiento. Hay enfrentamiento, tenemos enfrentamiento. Le tiran una granada. Ahí lo vamos a Juanpa, lo vamos a Steven. Y Dybala. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los chicos de la casilla 11. Los chicos del TSK. Ahí vemos. Se va a venir el rush de TSK. Se va a venir el rush de Shark Gaming. Shark Gaming, ¿sabes? Ay, le revientan la mina. Juanpa que empieza a observar. Linda posición la de Juanpa para descontar a uno rápido, Ahí lo vamos a Juanpa, lo vamos a Dybala. Dybala que va a empezar a avanzar. Tiene ganas de rushear Shark Gaming, Tiene ganas de rushear. En cualquier momento podemos ver un rush. Ahí lo vemos a los chicos de TSK. Atento. ¡Ay! Sofía se la jugó un poquito, bajó a chusmear, no vio a nadie. Miki que observa para atrás que nadie llegue por la casa. Ahí lo vamos a Loquito que por el momento no cubre nada, solamente está ahí. Mantiene, que no llegue por el techo. Los chicos de Shark Gaming que ya se empezaron a mover, no van a perder el tiempo, desde lejos. Ahí lo vamos a Dybala, pegaba Dybala con la BCS, hacía bastante daño la BCS. Y ahí ya lo vemos a los chicos del Rey eSport que siguen. Baile, dale. Mueva. Bailan los chicos del Rey eSport. Y así es como se juega un torneo, papi. Divirtiéndote, que es lo principal. Ay, Dybala concretó a.
A Dybala. No, no, Dybala murió, lo concretó. Dinero. Ahora sí. Van a romper la pared. Shark Gaming que va con todo. Juanpa que observa. Ahí lo vemos a Steven también. Steven que ya retrocede para el lado de Mars Electric. Juanpa también. Juanpa que empieza a recibir daño y le vuelan la cabeza con la BCS. Y se lo lleva nomás. Dinero que está pegando. Ojo por ahí. Ojo por ahí. Ojo por ahí, amigo, que están full, ¿eh? Ahí lo vemos a los chicos, que el único integrante es Steven. Bánqueme un toquecito, que estoy contestando un WhatsApp importante. Tiki, 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 tiki. Pum, listo. Ya terminamos con todo el WhatsApp y vemos a los chicos bañados, amigos, que están haciendo una excelente partida. Los Juaco y Ignal, los últimos dos que quedaban. Ahí vemos a los chicos de LR que mancan en la garita. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 7. Los chicos de Rey y Sport, que ya hicieron bastante. Gonza tiene pared como para tres torneos. Ahí vemos a los chicos de la casilla 10. Me estoy quedando sin batería. Bueno, después lo conecto. Ahí vemos a los chicos de la casilla 10. Los chicos del Team. Los chicos de... ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde verga te...? Acá está la lista. Los chicos del Gore. El Team Gore, que se mantiene por pick. Los chicos de la casilla 11. Los chicos del GN. GN que va avanzando para el lado de Factory. Ya vamos viéndola cómo va cerrando la zona. Ahí lo vemos. Toda la zona, cómo va quedando. Ahí lo vemos. Vamos a ver para dónde cierra. ¿Dónde cierra? ¿Dónde cierra? ¿Dónde cierra? Uy, campo abierto full. Campo abierto full. La única que queda es ganar la altura de pick ahí, ¿eh? Ahí lo vemos a todos los chicos que van a querer ganar la altura, ¿eh? Ahí lo vemos a Itachi, los chicos de LR. Ahí lo vemos a los... Igual no tienen LR. ¿Serán TMZ que vi que alguien había puesto hoy? Vamos, TMZ, algo de eso vi yo. Arlequín, Arlequín, TSK, bañado. Vamos ahí, full ese apoyo, amigo, me encanta, me encanta. Recuerden, dejar un me gustita, lo único que pido. Un me gustito. Y me pongo contento yo. Con un me gustita me pongo contento a mí. Siempre. Un me gustita y me pongo contento. Dushback. Ahí ya lo vemos a los chicos bañados. Ahí vemos a Steven, el único integrante que queda del Shark Gaming. Ya va concluyendo la partida. Ya quedan 18 vivos. Ahí lo vemos a los chicos de Shark Gaming, que queda Steven nomás. Los chicos de... ¿Cómo es que se llama este vaguito? De bañado. Ahí lo vemos a bañado. Ahí lo vemos a los chicos de... De bañado, los chicos de TMZ. ¡Uy! Francazo desde arriba. Ahí lo vemos a Demonio. Demonio que quedó complicado. Le van a querer romper la pared. Y Itachi que cae. Ojo, amigo. Complicado. Los chicos de TMZ. Lo acaban de contar los chicos de Rey. Ahí lo vemos a los chicos del Rey Sport. Ahí ya lo vemos a los chicos de Rey Sport. Dispara, 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 Rey. Pum, pum. Rompe la pared. Ojo, ojo, ojo. Que puede ser letal. Gonza que sigue cubriendo por atrás. Que nadie llegue por atrás. Los chicos del Rey Sport parado. Muy bien parado el Rey Sport. Ahí lo vemos a los chicos de... De Rey Sport, ahí lo vamos a Río. ¿Qué pasa, Río? Ahí lo vamos a el que está triste. Pero el que está triste tiene la SKS en la mano. Y no va a estar tan triste cuando pegue un hermoso head con ese preciso. Ahí lo vemos, queda una parte adentro. Me tiro unos demotes. ¿Cómo estás, Río? Rompa el medio de zona. Es todo campo abierto. El medio de zona lo tiene todo el Rey Sport, que va por todo. Los chicos de Goro, que siguen manteniendo. ¿Le puede llegar por atrás? Sí, le puede llegar por atrás a los chicos del Rey y Sport. Nazi los Rey y Reyes. Ahí vemos a los chicos de la casilla 11. Los chicos del TSK, que en cualquier momento se tienen que empezar a mover. No tendrían que esperar tanto, ¿no? Tendrían que empezar a mover, ganar zona, porque si no, avanzar después con el coso. Ahí vemos a Steven, el único integrante que queda vivo de Shark Gaming, que empiezan a lloverle la granada. Y lo van a concretar, y lo concreta Gonza de Rey nomás. Ahí lo Gonza, los chicos de Rey Sport. Linda posición tienen, todos vienen por ellos. Se empiezan a disparar hacia donde están los chicos de TSK. Ahí lo vemos a los chicos de... Ay, cayó Rey, ¿eh? Cayó Rey. Queda Kakazu nomás de los chicos de TMZ. En cualquier momento Kakazu,
queda eliminado. A ver, vamos Kakazu, que quiere la heroica. Vamos Kakazu. Sale Kakazu, empieza a correr por derecha, bordeando bien la zona. Por el momento no le dispara a nadie, va por todo Kakazu. Vamos Kakazu. Ahí vemos a los chicos de Rey Sport. ¡Umba! ¡Uy, 150! ¡Naya! Ahí lo vemos a los chicos de Rey Sport, que da Gonzalo solo. ¡Pega, pega, pega, Río! ¡Pega, Río! Terrible cómo se paró el Reyes por ahora. Ahí vamos a los chicos del Team Cobra. Ahí lo vamos a Pepo, Juanchi y René. Ahí lo vemos por el momento muy tranquilo. Sigue manteniendo la posición. Saben que están adentro de zona. Ningún tiro sería seguro si no lo pueden concretar. Ahí vemos a los chicos del TSK que concretaron a Sofía ahí el francazo nazi de Onza. Empiezan los disparos con la BCS. Ahí lo vemos que disparan hacia arriba. La zona cierra toda arriba. Ay, 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 pega. Y acaban de contar a Igna de bañados. Queda solamente Juaco de bañado. Va Juaco, pega. Ay, 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 Juaquito. Le dan del otro lado a Juaco y se lo concreta Gonza nomás del Rey. Y es por lo que está jugando Gonza, pa. Ahí lo vemos a Gonza, Gonza que sigue observando. Ahí lo vemos a Río, Río que por el momento están rompiendo pared. Ahí lo vamos al que está triste, que rompe pared, rompe, rompe, rompe pared, rompe, rompe, rompe. Ahí lo vamos a Rey, que disparaba Rey. Todavía no cae nadie, los chicos de TSK que están complicados. Ahí lo vamos, lindo, lindo, Geatis, Mickey al suelo, Loquito que se está curando, Dinero que está tirado en el suelo. Ahí lo vemos a los chicos del Tingoro, que tienen a Juanchi en el suelo, lo están salvando a Juanchi. René, por lo tanto, sigue cubriendo. Ahí lo vamos a Kakazu, Kakazu que queda eliminado en manos de TSK. Empieza a dispararle, lo tira, lo que va a concretar y lo concreta René del Tingoro. Ahí vamos a los chicos de Rey Sport, siguen disparando, van, queda dinero abajo y le están disparando y va a quedar eliminado dinero nomás y queda eliminado. Uy, descontaron a Río, 3 contra 3, 3 contra 3 se define todo. Quedan los chicos del Tingoro y quedan los chicos de Rey Sport. Ahí vamos a los chicos de Rey Sport, disparan, quieren romper paredes. Ahí lo vamos a Gonza que está rompiendo pared. Ahí ya lo vemos a Juanchi, terrible, 2.59 de Juanchi y lo tira Rey nomás. Ahí lo vamos a Gonza, Gonza que queda solo, mientras el que está triste lo va a salvar. Ahí lo vamos a Pepo que va rodeando, Pepo que va a ir al PvP, Pepo que quiere PvP. Sale Juanchi al PvP y tira uno Juanchi en el PvP. Ahí lo vamos a René, René que está, empieza a romper pared. Va llegando Oro, linda estrategia de Oro. Ahí lo vemos a los chicos del Team Oro y me parece que se lo llevan. Me parece que se lo van a llevar. Empiezan a llevar las granadas de Rey, le llegan por atrás. Dispara un fracaso, tira uno, Lin, Geat de 137 y se lo llevan para el otro lado. Y sí, es bu 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 ya de los chicos del Tingoro, del Gore Team. Ahí ya lo vemos a los chicos del Gore. Ahí lo vemos a Pepo, Juanchi, René y Trip. Trip que no tuvo suerte, pero los chicos lo resolvieron muy rápido. Ahí vemos primero a los chicos del Gore Team con 6 kills. Segundo, los chicos del Rey Sport que tuvieron nazi la partida. 5 también. Tercero, los chicos de TCK con 5 kills. Cuarto, los chicos del TMZ con 3 kills. Quinto, los chicos de Bañados con 6 kills. Sexto, los chicos de Shuar Gaming con 0 kills. Séptimo, los chicos de Gas Counter con 0 kills. Octavo, los chicos de Arlequins con 2 kills. Y noveno, los chicos del Team Verde con 3 kills. Eso fue el grupo 8, amigos. Se viene el grupo 9. Se viene el grupo 9, se viene con todo. Mientras espero, pongo un temita. Y mientras pongo un temita, ustedes escuchan y me esperan. Full, amigo, viene ahí el apoyo ahí. Recuerden que hay puto apoyo, así que metale full a ese apoyo a todos los que vengan a ver al otro team o no. Tu dinero no me importa, porque a mí
dura que no me roga. Ya tengo idea, ya tengo contra, así que ya vuelvo, ya vuelvo. Ahí estamos, vamos esperando ahí, mientras ya está la sala, vamos esperando que entre todos, ya vamos a presentar a todos. Full, full ese apoyo, amigos, recuerden que hay puto apoyo, recuerden dejar un me gusta, no más, un me gusta, y nada más, no se pide más, a mí solo un me gusta. Apoyo, métale full a ese apoyo. Full, full. Uy, se me vuelta la pantalla. Ah, se me vuelta la pantalla. Ya. Métale full a ese apoyo. Ahí lo vemos. Primero los, en la casilla 1 los chicos del clan LNA. Segundo en la casilla 2 los chicos del Sarno ATR. Casilla 3 los chicos del
eSport TCX casilla 4, los chicos del Team First Force casilla 5, los chicos del Team Panda casilla 6, los chicos del Clan Elite Free casilla 7, los chicos de White Dog, mis amigos de White Dog casilla 8, los chicos del Team ZQ casilla 9, los chicos del Clan Chipotes casilla 10, los chicos del Clan Gold de Perú casilla 11, los chicos del Team TPT y casilla 12, los chicos del Suicide Squad Clan. Así que métanle full a ese apoyo ahí. Vemos a los chicos de ZQ. Bienvenidos a los chicos de ZQ. Vamos, Elite Free, me dice Iván por ahí. Full, full, amigo. Full apoyo, que hay puntos de apoyo. Recuerden dejar un me gusta, amigo. Lo único que pido es un me gusta. Vámonos despacio. Va, va, va. Hace mucho no escucho este. Hace mucho. Vamos ahí metiendo los temitas, así nos aburrimos mientras va arrancando la partida. Un minuto nomás. Vamos, Elite Force, vamos Panda, vamos Panda ahí. Cool, vamos LNA. Bienvenidos a todos, chicos, bienvenidos ahí. Recuerden que me pueden seguir en Instagram, suscribirse si quieren. Si me quieren seguir en Instagram también, cualquier consulta, cualquier cosa en los que lo pueda ayudar, me mandan por Instagram. Y bienvenidos sea, amigos, los ayudo para lo que quieran. Así que ahí tienen mi Instagram, manevi.ff, me siguen, los sigo. Y es más, si me mandan un mensaje y me ponen vengo a la transmisión, se llevan una mención en la historia. Así que vayan y dejen un mensaje, vengo a la transmisión, y se llevan una mención. Ahí Team Free Force, bienvenido a los chicos. Elite Free, bien ahí. TSX dice Abby. TZX. Recuerden ir llegando y dejar un me gusta, amigo. Lo único que pido es que dejen un me gusta. Un solo me gusta, lo único que pido. Bien ahí, amigo, bien ahí. Dale, dale, guacho, sigamos ahí. Sigamos ahí con los me gusta, ya somos 61 me gusta, amigo, me encanta. Aguante Laura, dice Benjamín. Vamos los chicos de Gold Perú. LNA, Team Panda, Elite Free, Elite. Me cuesta una banda, amigo. Y pregunta por Barbie. Pa. Pa. Aguante el Clan GP, perro. Vámonos, chicos, GP. Dale. Vamos a ZQ, casilla 8. Full, 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 full. Full, full, digo yo, nada que ver. Menos del tema, ¿sí? Recuerden, amigos, dejar un me gustita. Sí, vayan a hacerme en Instagram también, si les pinta. Me dejan un mensajito, me ponen, vengo a la transmisión. Si llegan una mención. Así que nada, amigo, ya saben. Cuando quieran, me dejan un mensajito de Instagram. Cuando necesiten algún algo, amigo, en lo que yo esté a mi alcance,
Bienvenido sea ayudar a todo el mundo, amigo. La comunidad está para que nos ayudemos entre todos. Se te pega él. Escucha. Qué ganas de salir al baile, amigo. Va. Mamarre, mamarre. Me ganas de salir a mover el culi. Aguante si sigue Scat en la casa, casi ya 12. A los chicos si sigue Squad. Viri rebota, rebota, rebota y rebota. Pa. Inició, vamos. Tetita, nadie tetita. Vamos, el FF, casilla 4, dice Adriana. Vamos, Roxy. Hola, Roxy, ¿cómo estás? Hace mucho no venís, Roxy, para estos lados. Full ese apoyo, amigo, full ese apoyo. Recuerden de dejar su me gusta, lo único que pido es que dejen su me gusta, nada más. Un me gustita y nada más, lo único que pido. Dejen su me gusta ahí. Enfocá a Juanjo en la casilla 8. Ahora lo enfocamos a Juanjo. Escuchá. Va, escuchá. Baila bomba, reggaetón. Bro, después mirá cómo juega el ruso después. Dale. La rey viene a darte cosas. Qué grande, Roxy, te amo. Recuerden dejar su me gusta. Si me quieren seguir en Instagram, me siguen en Instagram. Cualquier cosita que necesiten y que esté a mi alcance, los ayudo. No tengo ningún problema. Nada, vamos a cortar con la música, aunque tengo una gana de mover. Se me va sola la peli. Se me va sola, sola, se me va. Así que nada, vamos ahí a enfocar toda la, todo lo que la gente pide ahí. En la cama, todo lo que quieren. Lo tengo contigo, donde sea. Más vale. Lo conocé a los cangri. Clave los cangri. Así que nada. ¿Se resube el directo? Sí, Pepo. Se resube el directo. Ahí lo vemos. Casilla 1. Los chicos del clan LNA. Ahí vemos a los chicos del clan LNA. Ahí vemos a los chicos de San Lota R. Los chicos de la casilla 3. Los chicos del TZX. Y ahí por ahí le estaban dando un poco de apoyo. Ahí vemos a los chicos de la casilla 4. Los chicos del First Force. El FF. Ahí lo vamos a Ale. Lo vamos a Black Rullo. Me dijeron mirarlo a Rullo por ahí. Miralo a Rullo, ahí lo vemos a Rullo. Rullo, Rullo. Amigos, recuerden de dejar un me gusta. Lo único que pido es que dejen un me gusta, nada más, loco. Un me gustita. Un me gustita, y si me quieren seguir en Instagram y suscribirse, bienvenido sea. Ahí vemos a los chicos de la casilla 5. Los chicos del Team Panda. Panda también ahí, full apoyo ahí. También lo vemos a Garu. Lo vamos a Ruso. Oh, para, hola Garu. Vi tu emote igual, vi tu emote, te ganaste tu like. Casilla 6, los chicos del clan Elite Force. Ahí full apoyo de Elite Force. Ahí lo vamos a Enson, Nokia, Mati y Nahuel. Y ahí vemos a los chicos de White Dog, mis amigos de White Dog. Acá lo vamos a tu papi, lo vemos a Pichi. Lo vemos a Pichi o Pochi, lo que ustedes quieran. Ahí lo vamos a mi amigo Dios. Lo vemos a Wolfito. Casilla 8, los chicos del ZQ, que también full apoyo ZQ. Ahí lo vamos a los chicos de ZQ, Noam, Ander, Nene y Juanjo. Me dijeron, enfocalo a Juanjo. Juanjo de la casilla 8. Acá lo tenemos a Juanjo. Hola, Juanjo, baile. Gracias por el corazón. Un emote para ti. Saludito de, no sé, de la chica que te mandó saludo. Hola, Guille, ¿cómo estás? Es Enzo y pega Nashi. ¡Nashi! ¿Quién es Enzo? Ahora lo veo, Roxy. Si vos me lo decís. Ahí vamos a los chicos de la casilla 9. Los chicos del clan Chipotes. Ahí lo vamos a Mayron, ahí lo vamos a Chris, ahí lo vamos a Muni, ahí lo vamos a Hernán, los chicos de Chipote que andan ya por Bimasaki muy tranquilos. Ahí ya también vemos a los chicos de la casilla 10, los chicos del Gold Perú, el clan Gold Perú ahí, que también había un poco de apoyo para ellos por ahí. Ahí lo vemos a Dios, lo vemos a Capi, lo vemos a Predator. ¡Ah! Se tenía que hablar en inglés, ¿viste? Ahí lo vamos a Egon. Ahí vamos a los chicos de la casilla 11. Los chicos del Team TPT. Ojo que están cerca. Ojo, ojo, Yuta, que se le escaparon un par de tiros. Pero no, creí que estaban más cerca, pero no estaban tan cerca. Me equivoqué yo. Casilla 11, los chicos del Team TPT. Ahí vamos a Rodri, Yuta, Kret y Eric. Ahí vamos a los chicos de la casilla 12. Los chicos de Suicide Squad, que solamente entró.
Rodri y Kyoto. Así que no son Suicide Squad, son Suicide Duo. Nah, yeah. Qué chiste pelotudo que hice, amigo. Qué chiste pelotudo. Yo después me pregunto por qué me gorrean. Casilla 5, Nashi, me dice Ariana. Los chicos de la casilla 5. Los chicos del Team Panda. Ahí vemos a los chicos del Team Panda. Ahí lo vamos a Garu. Ahí lo vamos a MF. Vamos a Nashi. Todos por Mars. Ah, ojo, ojo que los chicos de First Force también están en Mars, ¿eh? Se va a venir el enfrentamiento entre First Force y los chicos del Team Panda. Casilla 4 versus casilla 5. Full, full, ¿eh? Ahí Ali que observa. A ver, ahí lo vamos a Rullo. Me dijeron, mira la Rullo, mira la Rullo. Vamos a meterle la presión a Rullo. Rullo que se tiene que llevar un par de kills. Nazi, 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 Nazi de la casilla 5, me dicen. Ahí lo vemos a Nazi. Ahí lo vemos también al ruso. Ruso que por el momento está rodeando, cubriendo a la derecha. Que nadie llega. White 2 que acaba de concretar a los chicos de Suicide Squad. Acaban de concretar a los chicos de Suicide Squad. Perdieron a Dios, pobre Diosito, amigo. Lo que juega PvP ese muchacho. Ahí vemos a los chicos de la casilla 5. Vemos a los chicos de First Force. Mostrar casilla 6. Buena, Gabri, me tiene el emote en pleno enfrentamiento. Vamos a la casilla 6. Que me pidió no sé qué. Ahí vemos a los chicos de Elite Force que andan por planta, tío, muy tranquilo. Ahí lo vemos a Nokia. Lo vemos a Enzo, lo vemos a Nahuel. Y lo vemos al Mati. Es el Maneo y Pai. Con el Visa. Pues sabés que sí, Roxy. Ahí vemos a los chicos. Pero vamos al enfrentamiento acá, amigo. Ninguno por el momento, nadie va a tomar la iniciativa. Nadie quiere regalarse. Nadie quiere perder ningún compañero. Ahí lo vemos a Ale, lo vemos a Rullo, lo vemos a Gabri también. Y lo vemos a Black. Los chicos de la casilla 5, los 5 del Team Panda. Ahí lo vamos a MF. MF que tiene linda posición, puede descontarse uno. Tiene que ser seguro el tiro, tiene que ser preciso, tiene que ser seguro. Rodeó muy bien los chicos del Team Panda. Ruso que ya se para. Empezaron los disparos. Garu por de lejos. Ahí lo vamos a MF. Nazi que va llegando con Ruso. Están rodeados, están rodeados, están rodeados. Ahí lo vamos a Ruso con Garu. Garu que. Ay, Garu se quedó sin conexión, amigo, parece. Mostra la casilla 8. Ahora vemos la casilla 8, Gonza. Ahí lo vamos a los chicos. Empiezan a sufrir los chicos de First Force. Ahí lo vamos a Rullo. Rullo que empieza a avanzar. Vamos, Rullito. No me decepcioné a la gente que me dijo que te mire. Ahí lo vamos a Ale. Ahí lo vamos a Black y lo vamos a Gabri. Empiezan, están rodeados por detrás y por adelante. Gabri que dispara, no concreta nada. Rullo que dispara, tampoco concreta nada. Está midiendo con el preciso Rullo. Ojo por ahí, ojo con Rullo. Ahí lo vamos a Rullo que por el momento nada más. Vamos rápidamente a la casilla 6. Acaban de perder a Mati, pero concretan una kill. No, no concretaron ninguna kill. No concretaron. Vemos a la casilla 8 que me pidieron. Mirate la casilla 8. Ahí vemos a los chicos de ZQ. Ahí lo vamos a Nene, Ander, Juanjo que me dijeron. Miralo a Juanjo que la rompe toda. Y lo vamos a Noam. Que los chicos de ZQ andan por Cape todo muy tranquilo. No tienen gente cerca ni nada. Y ahí vemos a los chicos de la casilla 10. Los chicos del Gold Perú que andan por Caturistigua. Los chicos de la casilla 11. Los chicos del Team TPT que anda por Gravia también. Alejado de todo. Que nadie me rompa la bola. Dicen los pibes. Que hasta el final no me paro. Ahí vamos a los chicos de la casilla 1, los chicos del Team LNA. Que el Team LNA también, que andaba con apoyo ahí, amigos. Recuerden, no bajen los brazos en ese apoyo. Empiezan a sufrir los chicos de la casilla 6. Descuenta la casilla 6. Descuenta los chicos de Elite Force. Se sube. Pega con la espada. Nahuel salta y dispara. Pega, pega, pega. Ay, lo que dejó un tiro y la M10. No perdona, Enzo que se cura. Está detrás. Va Enzo, va a saltar. Le dijo, lo dejó un tiro. Vení. Ay, le partió el casco, amigo. Uy, terrible. Y se lo lleva muy. Se lo lleva Mooney por el otro lado. Y los chicos de la casilla 9, los chicos de Chipotes que responden. Vamos rápidamente, que queda eliminar a los chicos de la casilla 6. Vamos a ver cómo sigue el enfrentamiento. Ahí lo vemos que están en el suelo. Vamos rápidamente, ahí lo vamos a darle. Rullo que termina en el suelo. Black que sale, el PP lo tiran a Black, le rompe toda la cabeza. Vamos a ver los chicos del Team Panda. Ahí lo vamos a Nazi, Nazi. Ahí lo vamos a Garu que se lleva una kill. Russo otra. Ahí lo vamos a Ale. Ale que dispara. Dispara, Ale, dispara. Lo deja un tiro, lo tira, Ale. Le llega gente, linda pared, rápida, Ale. Suelta la M10. Ay, Ale. Me gusta el PvP de Ale. 3 contra 1 y se lo lleva nomás a Ale. A curativa, lo quería bajar o a curativa estaban curando a alguien. Ahí vamos a los chicos de White Dog. Ojo con los chicos de la casilla 3. Me dijeron, mírate la casilla 3. Bueno, vamos a mirar a los chicos de TX. Que acaba de Legax. Que está en el suelo. Ahí lo vamos a abrir. Pega, Abel, Abel. Lo que puso Abel, le puso Abel. Ahí lo vemos. Empiezan a caer los chicos de San Loter. Están salvando a Vlad y queda Jardín. No saben que queda Jardín nomás. Ahí lo vemos que están tocadísimos los dos. Ahí vamos a los chicos de la casilla 3. Que si bajan, amigos, lo concretan. Ahí lo vemos a Alexa, ahí lo vemos a Alexa. White Dog, guacho, dice Urbana. Ahí lo vemos a los chicos de TZX. TZX que tienen a los chicos de San Loter abajo. Lo tenemos a Vlad y lo tenemos a Jardín. Jardín que está bajando. Ay, ay, le dieron de frente. Le dieron de frente, lo engancharon bajando de frente y loco van a concretar. Fueron los chicos de Perú, me parece, ¿eh? Los chicos de Gold Perú, me parece.
Sí, fueron los chicos de Gol Perú que justito lo engancharon viajando al pobre y se lo llevaron. Amigos, recuerden que hay punto de apoyo. Métale full a ese apoyo, amigo. Un comentario atrás del otro. Full, full ese apoyo. Full, full, full. Me gusta cuando está todo plagado de apoyo. Y ahí ya lo vemos a Predator. Lo vemos a los chicos que cielen de la casilla 5. Los chicos de Guaitoja. Y lo vemos a Wolfito y a tu papi. Lo vemos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de ZQ. A Ander, Nene, Noam y Juanjo. Que se posicionan por Cota. Ya vamos viendo la zona. Cómo queda la zona. Juanjo que me tira unos emotes. Grande Juanjo. Se lo llevan a Vladi. Y los chicos de OTR que quedan eliminados. Ahí lo vemos a Hernán. Hernán adentro de la carita. Chipotes que... va por todo. Ahí vamos a los chicos de Gol Perú. Gol Perú que ya tiene una kill. Muy tranquilo. Ahí vamos a los chicos de la casilla 11. Los chicos del TPT. El Team TPT. Ahí vamos a Rodri, Shuta, Krit y Eric. Que van corriendo por debajo de la represa. Pero Eric me parece que veo a alguien en la garita. Y vemos que estaba viendo si el preciso de él lo ayuda o no lo ayuda. Ahí vamos a los chicos del Gol Perú que siguen por Bimasaki. Los chicos de la casilla 8. Los chicos del Clan Chipote. Del ZQ. Los chicos del ZQ siguen bancando ahí. En cualquier momento van a empezar a avanzar. Ahí vemos la zona como cierra. Ahí vemos a los chicos White Dog. White Dog que va entrando a zona también. Los chicos de la casilla 5. Los chicos del Team Panda. Ahí lo vemos a los chicos del Panda. Ahí lo vemos que van entrando hacia el lado de Factory. Ahí vemos a los chicos de la casilla 3 también. Los chicos del eSport TZX. Que hay apoyo para los chicos de TZX ahí. Recuerden meterle full a ese apoyo. Meterle full. ¿Cuándo es PvP? Cuando me invites, Roxy. Ahí vamos a los chicos que empezaron el enfrentamiento con Gol Perú, me parece. Me parece que los chicos de TZE que empiezan el enfrentamiento con Gol Perú. Ahí vamos a los chicos de la casilla 1. Ahí vamos a los chicos de LNA que van llegando para Pic. Ahí la vamos a Dana. La vamos a Jay. La vemos a Pausinia. Y la vemos a Peque. Ahí ya vemos a los chicos de TZX. Los chicos de el Panda. Vamos a casilla 3. Vamos a casilla 8, full ese apoyo, amigos, no bajen los brazos, métanle full el apoyo, llévanse los puntos de apoyo, no los pierdan. Ahí lo vemos, a los chicos White Dog, linda posición para White Dog. Ahí vemos a los chicos de ZQ, ZQ que va llegando para Pick, ya está en la camper de Pick, ya está en la camper, ahí lo vemos a Nene. Ahí vemos a Hernán, Hernán que observa, por el momento observa, no se pone nervioso. Ahí lo vemos a Hernán. Ahí lo vemos a los chicos del Gol de Perú. Ahí lo vemos, están por debajo de los chicos de TZX. En cualquier momento hay enfrentamiento TZX mientras Gol de Perú. Ahí vemos a los chicos del TPT que ya empezaron a perder sus airos por debajo de Pick, por encima de Bima. Ahí lo vemos que ya están pidiendo su airo. Recuerden meterle full a ese apoyo, amigo, dejar un me gusta. Si me quieren seguir en Instagram, me siguen en Instagram. Y si no me quieren seguir en Instagram, no me siguen. Ahí vamos a los chicos del clan LNA. Ahí lo vemos que empiezan a disparar hacia la casa camper. Ahí lo vemos que a quién le disparan. Vamos a ver a los chicos de la casilla 3. A los chicos de... No. Ay, Dios, me recuesta. A los chicos de ZQ. Ahí lo vemos a Juanjo. Juanjo que cubre. Ahí lo vemos a Nene que disparaba. No concreta nada, Nene. Ojo con Nene de por ahí. Ahí lo vemos a Juanjo. Juanjo... observa Noam. Lo tiraron a Noam. Complicado, los chicos de ZQ. Le ganó la altura a los chicos de LNA. Ahí le vamos a Dana. Dana que observa. A ver, Dana. Pega, Dana. Ay. Le dolió. Le dan por la otra ventana a Dana. No se da cuenta. Y cae Dana. Ahí le vamos a Jay. Jay que la va a ir a salvar. No, Jay va a bancar. Que nadie baje. Que no se confundan. Ahí lo vemos. A Jay que observa. Ay, levantó la mira, le erró el botón, pobre Jay. Ahí vamos a los chicos de TZX que por debajo tienen los chicos de Gol de Perú. Los chicos del Team Panda que ya están en casa verde Epic. Ahí vemos a los chicos de White Dog que están en la casa Paraguay. Métanle full ese apoyo. Full apoyo, amigo, quiero ver full. Como al inicio, vamos clan LNA, dice Ariani. Ahí vemos a los chicos de la casilla 8, los chicos de ZQ que ya lograron retroceder, empiezan a rodear la zona, los chicos del Team Panda que empiezan a disparar también. Uy, tienen un jugador en el suelo, lo van a salvar, ahí llega Garu a salvarla. ¿Quién le dispara de allá adentro? Me parece que son las chicas de LNA, La chica de LNA, ahí la levantaron, está Jay en el suelo, la van a levantar a Jay. Ahí ya lo vemos a los chicos en la iglesia de Epic, en cualquier momento. Pausinia. Ahí lo vemos a los chicos del Gol
Perú, ya lo vemos que andan por Lima. A Evo me acaba de tirar a Hernán de Chipotes. Ahí lo vamos a los chicos de TPT. TPT que por el momento se mantiene. Se mantiene Rodri y TPT por debajo de Pic, por encima de Vima, en la calle del medio. Ahí lo vamos a los chicos de Gol de Perú. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 8. Los chicos del Team ZQ empiezan a rodear. Miren ese hydro, le marca gente por todos lados. Me parece que van a ir por techo verde. Ahí lo vemos que disparaban los chicos. Ahí lo vemos a Nene, Noam, que ya empieza a llegar. Juanjo, que tiene ganas de avanzar. Se viene el rush. Acaba de descontar a Gara. Acaban de descontar a Gara. Los chicos de TZX. Ahí lo vemos. Ay, le erró el francazo Max. Ahí vamos a Lexa. Lexa, que acaba de caer. Ahí vamos a los chicos del LNA Clan. Y ahí lo vemos a los chicos. Ahí vamos a los chicos del Team Panda. El Team Panda que tiene gente por delante, tiene gente por detrás. Está complicado el Team Panda. Ahí lo vemos a Garu, que observa. Ahí lo vemos a MF. Y lo vemos a Nashi. También bancando ahí full ese apoyo, amigo. Full ese apoyo. Ahí lo vemos a los chicos del Gol de Perú. Ahí vemos a los chicos de ZQ que empieza a correr con la zona. Ya pidieron hydro. En cualquier momento empiezan a caer los hydro. Van avanzando. La zona sigue cerrando para nadie. Ahí lo vemos a los chicos de Gol de Perú que empiezan a avanzar. Los chicos de TPT que siguen bancando. Tienen zona. Si la bancan, tienen zona. Ahí lo vemos a Yuta. Yuta que lo salva. Y ahí lo ve que empiezan a rotar los chicos de Gol de Perú. Tiene una linda granada Yuta. Otra granada. Siguen las granadas. Yuta que disparaba con la MP40. Ahí lo vamos a Rodri que se tendría que curar. Ahí lo vamos a Crit que por el momento observa. Ahí lo vamos a Eric también. Eric muy tranquilo por el momento. Corre, recorre la valla. Y pega, ahora pega. Y los chicos de TZX que quedan eliminados en mano de los chicos del Team Panda. Ahí vamos a los chicos del Team Panda que sigue el PvP. Llegan los chicos del... Pum, queda cerrado, ruso en el suelo, queda Nazi. Nazi que pega, Nazi. Enfermo, Nazi. Y va Nazi. Salta, dispara. Y lo tiran, todo cabeza, le dieron a Nazi. Se lo van a llevar por el otro lado. Se la llevaron las chicas de LNA. Se la llevaron las chicas de LNA a Nazi. Lindo, Gea de Jay, lo tira y lo va a concretar. Y sí, Jay. Hermoso, hermoso, nena. Ahí la vamos a Dana que va por el mismo camino. Empiezan a avanzar. Disparan y concretan otra kill nomás. Full los chicos de LNA. Ahí vamos a los chicos de TPT que siguen manteniendo zona. Los chicos de Gol de Perú que quieren avanzar no pueden porque tienen de frente a los chicos de TPT. Los empieza a correr la zona. Tienen que abrirse o tienen que avanzar con paredes, ¿eh? Ahí lo vamos a Capi que está complicado. Capi que va, avanza. No tira pared Capi. Se viene el PvP de Capi. Salta Capi. No concreta nada Capi. Va de vuelta Capi. Ay, le dan. Ay. Pega Capi. Lo tiran a Capi. Va llegando Predator. Y ahí lo vamos a Aegon. Pega. Lindo. Gea de Aegon. Linda. Va a concretar la kill y la va a concretar nomás y se la lleva Jade, que bajaba derecho, no se lo esperaba ahí. Ahí lo vemos a los chicos del NA y le va llegando Dana. Pausinia que también está en el suelo, se la van a concretar a Pausinia, se la llevan a Pausinia. Peque por el momento sigue observando para su derecha. Dana que va bajando por izquierda, tienen gente. Los chicos del NA, Peque que dispara. Ahí vemos a los chicos de White Dog, ahí lo vemos a Wolfito. Tu papi que acaba de caer, se lo lleva Peque del NA. Ahí vemos a los chicos de TPT que ahí lo vemos a Kret, lo vemos a Yuta y lo vemos a Eric. Los chicos de Kret que están por el suelo. Ahí lo vemos a los chicos de TPT que están bancando. Cae Yuta. Ahí lo vemos a los chicos del Gol de Perú. Queda eliminado Wolfito. Todo hermanos de LNA. Todo hermanos de TPT. Todo hermanos del Gol de Perú. Los chicos de TPT. Están los cuatro juntos. Uy, Dana que acaba de concretar. Ahora son tres. Ahí lo vemos a Dana. Dana que recibe daño. Le están rompiendo la pared. Sale, dispara, se vuelve a ocultar. Peque que cae, no van a llegar a salvarla. A Egon que lo concreta. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 10. Los chicos de el Gol de Perú. Ahí lo vemos a Egon. Ahí lo vemos a los chicos de TPT. TPT que pierde otra. Pega a Dana. Y pega a Rodri. Linda Rodri. Se concreta Predator. Queda Egon.
te la tira Egon. Dana por el otro lado empieza a descontar. Eric también, todo un jugador de LNA, un jugador de Gol de Perú, un jugador de TPT. Se queda eliminada Dana. Lindo papazo por parte de Eric. Ahí lo vamos a Egon, que empieza a avanzar. Tira una pared, otra pared. No tiene vida y se lo lleva Eric nomás. Yes, bu, 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 bu. Ya, para los chicos del Team TPT. Team TPT que van con la zona muy tranquilo. Y pudo llevarse. Hola Alex, ¿cómo estás amigo? Creo que me dan esos puntos. Hola Pachita, ¿cómo estás mi vida? Ahí vemos primero los chicos de TPT con 6 kills. Segundo los chicos del Gol de Perú. Ahí con 8 kills Nazi. 9 kills para los chicos del Gol de Perú. Tercero las chicas de LNA Clan con 6 kills. Muy buen trabajo por parte de las chicas. Cuarto los chicos de White 2 con 3 kills. Quinto los chicos de... el team... El Team Panda. Sexto, los chicos de ZQ. Séptimo, los chicos de TZX. Octavo, los chicos de Chilotes. Chipotes, perdón. Casilla 9, los chicos de Sanlo ATR. Casilla 10, que terminaron ahí los chicos del Fird Force. Casilla 11, los chicos de del Clan Elite Free. Y décimo, los chicos de Suicide Squad. Ay, amigo, terrible sala, mi rey, terrible sala, terrible ahí. ¿Cuántas salas quedan? Una, Pachita, queda unita. Vamos a poner un temita, Nashi. Mientras me pasan la próxima sala, mientras arreglamos todo y tomo un traguito de coca y voy al baño, como estoy haciendo pis fuerte. Ya tenemos sala, ya vuelvo. Recuerden que ya están contando los puntos de apoyo. Métele a full a ese apoyo. Que se llevan como venían, amigos. Amigo, vamos 77, me gusta. Nazi, Pachita. ¿Cuál celu tenés ahora? Moto G6 Plus, si no me equivoco. Alex. No, estoy transmitiendo la PC, Pachita. Tuve un problema, no sé. No le caso un full, Pacha. ¿Viste cuando mane, tres salas? No, rey, no hago el buja hace un montón. Llegamos a los 20 me gusta, a los 100 me gusta hoy. Hoy llegamos a los 100. Tenemos que llegar a los 100, Igual Nazi, porque ni se tilda la computadora igual. Pachita, podemos escuchar música, podemos pensar todo, mira. Voy a empezar a transmitir por Twitch, Nazi. Bien ahí, Alex, bien ahí, amigo, me gusta, me sirve. Ahí vemos. Casilla 1, los chicos de Nordic. Casilla 2, los chicos del Green Crew eSport. Los chicos de Full Rusheo, casilla 3. Casilla 4, Nexus Team. Casilla 5, los chicos de Snake Team. Casilla 6, los chicos del Guarani Gamer eSport. Casilla 7, los chicos de Fatal Fury Clan. Casilla 8, casilla 7, Titan Road eSport. Casilla 8, Fatal Fury Clan. Casilla 9, las chicas del... los chicos del Team The Go Team. Casilla 10, mis amigos del Rivality. Casilla 11, los chicos de KS. Y casilla 12, Telefe Kids Team. Métale full. Juega Maujo TR, mandame un beso. Un besito para mi amigo Maujo. Un besito para mi amigo Rodri, que la van a romper toda, guacho. Saludito para todos. Si llegan a los 100, pinta esa sala. Si llegamos a los 100, métale me gusta. Que venga, entre a la abuela y le dé me gusta. Que entre tu papá y le dé me gusta. Que entre tu mamá y le dé me gusta. Que entre tu hermano y le dé me gusta. Tu hermana que le dé me gusta. Y le manda a tu novio que le dé me gusta y a tu novia. Yeah.
¿Vamos a poner un temita? ¿Vamos a poner un temita? Para que la gente de Rivality se sienta local. Para que se sienta local mis amigos de Rivality. Escuchá. Para los pibes de Rivality ahí, full. Tomá, para que se sientan de local. Me sirve. Llegó la líder del clan, amigos. Recuerden, amigos, lo único que pido, un me gustita. Llegamos a los 100 me gusta hoy, llegamos a los 100 me gusta. No me interesa. Hoy llegamos a los 100 me gusta. Sí, llegamos a los 100 me gusta. Y nos rompemos la pera bien de onda. Un me gusta, dale. Regalen un me gusta. Vamos los chicos de Rivality, vamos los chicos de Rivality. Vamos los chicos de Fatal Fury, vamos los chicos de Fatal Fury. Vamos todo. Vamos todo. Arrancate esa mouse después del directo. No, ¿cómo se llama? Seba, más vale que sí. 92, dale. Sigan dejando ese me gusta, dale que ya conocí. Dale. Mientras yo bailo un par de temas y tomo un toque de agua, porque yo, mientras ustedes no me escuchaban, yo estaba bailando, ¿entendés? Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Mati, que me falta la chica. Tengo un delay, me voy a poner a cerrar.
era la sala Julián, se escuchaste fuerte. Faltan 8. Hago silencio. Matías arreció a la facha, no te banca. Me dolió. Ahí vamos viendo. Vamos a presentar todo. Pará, vamos para la música. Errores. Faltan 8 nomás, me avisa. Escuchame, vos avisame, Alex, porque yo no voy a ver los me gusta. Ahí vemos a los chicos de la casilla 1, los chicos de Nordic Team que ya van cayendo para el lado de Factory. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 3, los chicos de Full Rushet y Sport. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 4, los chicos de Nexus y Sport. Hay enfrentamiento en Clock Tower, ahí vemos a los chicos de Nexus, hay enfrentamiento, ahí lo vemos a los chicos de Nexus. Complicado. Ojo. Ahí un enfrentamiento. Ahí vamos a los chicos de la casilla 6. Los chicos de Guaraní Gamers y Sport. Vamos los chicos de Guaraní. Desde Bimasaki. Ahí vamos a los chicos de la casilla. Uy, cayó justito. Cuando lo llegamos a ver. Los chicos de la casilla 7. Los chicos de Titán que empiezan a caer. Acaban de perder a Mateo. Ahí vamos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de Fatal Fury que acaba de contar uno. Rodri que no tiene arma. Ahí lo vamos a Ares. Ares que va rodeando. Ahí lo vamos a Zeus también. Lauta que va llegando. Clava M60 en la mano. Ahí lo vemos a Lauta que disparaba. No concreta nada Lauta por el momento. Vamos rápidamente al terminar de completar. Ahí vemos a los chicos de la casilla 9, los chicos de The Goat Clan. Ahí vemos a los chicos de la casilla 10, los chicos de The Rivality Clan. Ahí vemos a los chicos de Rivality. Ahí lo vemos a mi amigo Maujo, lo vemos a mi amigo Lías y a mi amigo Enzo. De ahí vemos a los chicos de la casilla TFL Kids. Ahí lo vemos que andan por Clock. Ahí lo vemos a Saxi. Aquiles que dispara. Ojo con Aquiles. ¿Será como Aquiles? Requisitos. Amigos, recuerden de dejarle un me gustita. Déjeme un me gustita. Acaba de entrar Rodri. Entra mi amigo Rodri. Para vos, curre. Para vos que los bardeabas al pibe. Ahí lo vemos. Sigue el enfrentamiento. Forastera que recibe daño. Pega. Uya. Lo dejó tocado con los CP. Se baja. Empieza a subir Ghost. Ghost que va llegando. P que sube. G18 Leos. G18 USP. Y lo descuentan a Agus. Terrible arrancó ahí. Ahí vemos a los chicos de la casilla 1, los chicos de Nordic que perdieron a Aus. Tiene una baja Mauri, ahí lo vemos a Sego. Ahí vemos a los chicos de la casilla 3, los chicos de Full Rush T Sport. Vamos a ver los chicos de la casilla 4. Los chicos del Nexus Team que también andan por los alrededores. Ahí ya van avanzando hacia el lado de Hangar. Ahí lo vemos a Gang, ahí lo vemos a Riof y ahí lo vemos a YouTube. Vamos, este Rivality, full apoyo a Rivality ahí. Recuerden de dejar un me gustita, lo único que pido es un me gusta. Hoy llegamos a los 100, se llega a los 100 hoy, pa. ¿Puede ser fight? Sí, puede ser fight, porque si no, no sé. Entra el teléfono de tu abuela y dale me gusta. El teléfono de tu mamá y le da me gusta. El teléfono de tu papá y le da me gusta. Faltan 5 nomás, man, y me dice Alex. Así que dale, guacho. Ahí vamos a los chicos de la casilla 6. Los chicos del Guaraní Gamers. Y es por ahí, lo vamos a los chicos de Guaraní, que ya se posicionan en cloque. Ahí lo vamos a Zafadao. Ahí lo vamos a Disa, que van llegando los chicos de Guaraní. Todo clock. Ojo. Ahí lo vemos, empieza el titán y se lo llevan. Ahí lo vemos, los chicos de Guaraní entran con todo. Acaban de tirar a Aquiles de TFL. El TFL Kids acaba de perder a otro jugador. Ahí lo vemos a Saxi. Ahí lo vemos a Vex. Empiezan a retroceder. Vex se quiere plantar nomás. Ahí lo vemos a Vex, ahí lo vemos a los chicos de Rivality. Uy, acaban de concretar a los chicos de la casilla 7, los chicos del Titan Roat. Hola, Maujo. Maujo no me tira ni el mote. Mika Suárez, manca del orto. No. ¿Cómo así? Hola, Maujo. Ay, malito, qué lindo. Mi amigo Rodri ahí luteando por Rim. Entró tarde el pobre. Hola, Rodri. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás? Ahí lo vemos a Elías. Hola, Elías, ¿cómo estás? Gracias, papá. A ver, Enzo. Hola, Enzo. Están apuntando hacia la casa. No sé quién está en la casa, pero yo te voy a preguntar que me tiene. Amigo, yo llego a los 100 hoy. Salgo corriendo en bola. Y si quieren, lo subo a la historia de Instagram. Ahí vemos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de Fatal Fury. Ahí vemos a los chicos de... Estos son los chicos de la casilla 9. Los chicos del The Go Team están enfrente de los chicos de Rivality. Se miden, pero no pasa nada. Ahí lo vamos a Legolshi, que va llegando. Ahí vemos que acaba de caer Enzo. Uy, lo tiraron a Enzo. Termina Elías en el suelo también. Uy, complicado los chicos de Rivality. Rodri más replegado. Y lo vamos a Maujo que
no lo va a poder salvar. Y los chicos, complicado ahora, los chicos de The Rivality, ahí lo vemos a los chicos de la casilla 12, los chicos de TFL Kids, ahí que ya andan por Angara, ahí vemos a los chicos de la casilla 3, los chicos de Full Ruggero y Sport, ahí lo vemos a los chicos Full Ruggero, ahí vemos a los chicos de la casilla 1, los chicos de Nordic, ahí vemos a los chicos de la casilla 4, los chicos de Nexus Team que andan por Angar, los chicos de la casilla 6, los chicos del Guaraní Gamer, Guaraní que está jugando, nah, sí. Ahí lo vemos a los chicos de del Guaraní, Guaraní que se mueve por Cloca. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 8, los chicos de Fatal Fury Clan. Hola, Ares. Ah, va linda el Ares. Pum. Ahí vamos a los chicos de la casilla 9, los chicos del TGO Team. Ahí vamos a los chicos de TGO. Uy, hubo enfrentamiento por ahí, hubo enfrentamiento. No sé quién se recagó a tiro, pero alguien se recagó a tiro. Ahí lo vemos. Ah, los chicos de Guaraní perdieron a Zafadao. Zafadao. Empiezan los disparos hacia la garita. Empiezan los disparos hacia la garita, que son donde están TFL también en enfrentamiento. TFL, enfrentamiento por todos lados, amigos. Ahí lo vemos a Saxi. Saxi que se ponía a curar. Ahí lo vemos a Vex. Vex que observa. Ahí lo vemos a Maujo. Maujo desde arriba a la garita. Ahí lo vemos a Rodri que anda por Rim. Ahí lo vemos a los chicos de The Goat. Ahí lo vemos a los chicos de Titan Road. Los chicos de Guaraní que empiezan a moverse, empiezan a rotar. Ahí vemos a los chicos de la casilla 4, los chicos de Nexus en enfrentamiento contra TFL Kids. Ahí lo vemos a los chicos. Ahí lo vemos a los chicos de TFL Kids. Ahí también ya lo vemos. Ahí vemos a los chicos de Full. Ahí lo vemos a los chicos de Full Rugeo que empiezan a avanzar. Ahí ya. Hola. Hola, Cody. Cody YouTube. Hola, Cody YouTube. Ahí ya lo vemos también a los chicos de la casilla 3, los chicos de Full Rugeo. Toxi, mi amor. Si él me gusta, más vale, que sí, Pachita. Lo sacaron. ¡No! Nada, me saqué el me gusta, porque voy a llorar. Me voy a poner a llorar. Ahí vemos a los chicos de la casilla 8, los chicos de Fatal Fury. Ahí vemos a los chicos de la casilla 9, los chicos de TGO Team. Ahí vemos a los chicos de TGO que observan para Rim. Ahí vemos a los chicos de Rivality que queda Monjo, Monjo que se va moviendo para el lado de Mars Electric. Ahí lo vemos a Rodri que está. Uy, tiene gente arriba, Rodri, ahora que me doy cuenta. Ahí lo vamos a los chicos de TFL que va rodeando todo, no quiere enfrentamiento, no quiere enfrentamiento. Ahí, pum, pum. El que lo puso dislike, el hijo de remil puta. Amigo, recuerden de dejar un me gustita, gente. Lo único que le pido un me gustita y si me quieren seguir en Instagram, me siguen en Instagram, corta. Ahí ya lo vemos a los chicos de TFL, ahí lo vamos a Maujo que ya ha llegado para Mars Electric. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 9, los chicos de TGO Team. Ahí también vemos a los chicos de la casilla 6, los chicos de Guaraní Gamers. Un me gustita más. Ojo. Ballestazo. A ver, otra más. Ay, mirá la pared que clavó Titán para el rusheo. Y sube Titán. Y va el full rush Titán. Los chicos de Guaraní quedan tan locos. Va. Pum, pum. Ay, 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 a los tiros. Ay, no. El amigo le hizo todos los tiros y no murió. Por los pies, Isa. Por los pies. Ahí se tapa, Isa, que se cae desde arriba. Y va subiendo Titán nuevamente. Titán que va por la revancha. Titán que no se quedó satisfecho. Titán que quiere subir y sube Titán nomás. Tiran granadas. Pum, de todo. Rompale la pared. ¡Pum! ¡Pum! Y se lo llevan a Mauri de Nordic. Y Nordic queda eliminado. Amigo, lo que juega Guaraní, ¿eh? Lo que está jugando Guaraní. Ahí vemos a los chicos de la casilla 8. A los chicos del Fatal Fury. Amigo, se remolesto el Juan Cruz Castillo ese. Pacha, ¿lo bañó vos o lo bañó yo? Te doy el gusto, que hace mucho no bañamos a nadie, Pacha. Ahí vemos a los chicos de la casilla 9. Los chicos del TGO Team. Ay, tranqui. Tranqui TGO. Ahí lo vemos. Se va bañado ese. Hace mucho no bañamos a nadie, Pacha. Ahí lo vemos a Maujo y Rodri. Ya se empiezan a juntar los chicos de Rivality. Los chicos de TFL que también ya andan juntos. Ya salen de la... Ahí vamos a los chicos. Uy, enfrentamiento a los chicos de la casilla 3. Full rusheo en enfrentamiento. Ahí lo vemos a los chicos full rusheo. Ahí lo vemos a Cody, lo vemos a Toxi, lo vemos a Rigby y lo vamos a MSK. En enfrentamiento, no sé con quién. Con los chicos de la casilla 4. Casilla 4, enfrentamiento. ¿Quién? Nexus Team con full rusheo. Más vale. Ahí lo vemos. Ahí, llueven las granadas. Ahí lo vemos a los chicos de full rusheo. Full rusheo que empieza a moverse. ¿Quién gana la altura? A ver.
Ay, casi le sale mal esa. No, no llegó. Ahí lo vemos a los chicos full rusheo. Ahí vemos a los chicos con el Nexus. Nexus que se empieza a parar, ¿eh? Ahí lo vemos a Yuyukak. Ya tiene que hablar en inglés. Ahí lo vemos a Riof. Cubre la escalera Riof. Gang que se sigue cubriendo atrás de la pared. Observa que nadie rodea por arriba. Ahí ya lo vemos a los chicos full rusheo. Que... ahí lo vemos a Toxic. Toxic que la puede hacer, ¿eh? ¿Lo vieron a Toxic? MSK. MSK complicado. Lo vieron a MSK rodeando ahí. Toxic que va llegando muy bien. Ahí lo vemos a Cody. Ahí lo vemos a los chicos de full rusheo. Ahí lo vamos a Rigby. Empieza a avanzar Rigby. Ojo, por ahí full el apoyo ahí para los chicos de Rivality. Nazi el apoyo. Ahí lo vemos a los chicos de full rusheo. Ahí lo vamos a Rigby. Ahí lo vamos a Cody. Y los chicos de Nexus que se siguen parando a Riof. Que recibió mucho daño. Se está curando a Riof. No tiene chaleco Riof. Y cae Yuchuka. Y no lo llegaron a concretar. Los chicos de full rusheo que están pegando. Ahí lo vamos a Toxic. Que empieza a rotar para la izquierda. Ahí Cody también. Que empieza a romper paredes por derecha. Rompe con UCP porque no tiene balas. Ahí lo vamos a MSK. MSK que se cubre. Puede romper que tiene M60. Puede romper que tiene M60. Toxic que se abre por el otro lado. Ay, justito se movió con lo justo. Ahí lo vemos a Rigby que sigue observando. Ahí lo vemos a Toxic. Toxic que se empieza a mover. Cody también, ¿eh? Ojo con Cody. Ahí lo vemos a Cody. Vamos, vamos, vamos. El apoyo, full apoyo. Ahí lo vamos a Cody también. Ahí vemos a los chicos de Nexus que empiezan a retroceder hacia Clock Tower. Ahí vemos a los chicos de la casilla 6. Los chicos del Guaraní es por ahora, amigo, que está jugando terrible sala de Guaraní. Ahí lo vamos a Titán, Isa y Titán. Dos Titán. Hay dos Titán. ¿Entendés? Titán y Titán. Ahí vemos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de Fatal Fury. Fatal Fury que anda por Cotatúa. Ahí vamos a los chicos de la casilla 9. Los chicos de The Go Team van llegando a Mimasaki. Los empieza a comer la zona. Y ahí vemos a los chicos de Rivality. Maujo y Rodri. Que andan por Cotatúa los chicos. Ahí lo vemos a los dos. Ahí vemos a los chicos de TFL. Ahí lo vemos a Vex. Y lo vemos a Saxi. Que andan por Cotatúa. Todo el mundo para Cotatúa. Todo el mundo para Cotatúa. Todo el mundo con el paso del tiburón. Todo el mundo sabe que el borracho se cae, que el borracho se cae, que el borracho se cae. Todo el mundo sabe que el borracho se cae. Entonces... pea. Paiso y chupa. Todo me da vuelta, todo me da vuelta, todo me da vuelta, vuelta y vuelta. Porque... ¿qué? Pará. ¿De qué están hablando? ¿Qué pasa ahí? Va a haber realidad, va a haber realidad. Vamos. La lite. Ahí lo vemos a los chicos de TFL por Cotatúa. Tienen linda zona. Ahí vemos a los chicos de Rivality que van rodeando. Ahí lo vemos a Legoshi. Ahí la vemos a los chicos de la casilla 9. Los chicos de... Te go muy tranquilo. Ahí vamos a los chicos de la casilla 8. Los chicos de Fatal Fury. Hay enfrentamiento de Fatal Fury con quién, no sé. Están en Pochi. Ahí lo vamos a Zeus con su SBD. La auta que se cubre con el... pega la auta ahí. Vamos rápidamente a buscar con quién es el enfrentamiento. Es con los chicos de Guaraní Sport. Ahí lo vamos a los chicos de Guaraní. Ahí lo vamos a Titán. Titán que observa, a ver. ¡Pega! ¡Sí! ¡Enfermo! ¡Titán, enfermo el Titán! Ahí lo vemos a Isa. Se comió todos los tiros en la cabeza. ¿Quién fue? Lauta. Lauta que se comió un doble GA. ¡No sé! Ahí lo vamos a... ¡uy! ¡Papazo! ¡Terrible, amigo! Si no fuera por el... ahí lo vamos a Isa. Ahí lo vamos a Titán. Y lo vamos al otro Titán. ¡Ojo! Empiezan a disparar. Empiezan a responder. Por ahí andaban también los chicos de TFL. TFL que estaba muy cerca ahí. TFL que tiene una zona... inmejorable. Ahí vamos a los chicos de Rivality. Rivality que todavía no avanza, todavía está fuera de zona. Ahí vamos a los chicos de Nexus que tienen un jugador en el suelo. Ahí lo vemos a Ríos que está concretado prácticamente. Ahí Gang también, que al único integrante pega, pega. Y Titán se lo lleva también. Lo que juega Titán, amigo de Guaraní, ¿eh? Ahí vamos a los chicos de la casilla 3. Los chicos de Full Rushero y Sport. Ahí lo vamos a los chicos de Full Rushero. Están por bajar. Por debajo tienen a los chicos del Fatal Fury. Ahí lo vamos a... y baja. Y bajan los chicos de Full Rush. Pega, pega. Ay, no. Ay, amigo, le roto los tiros. Le roto los tiros. Qué bajón, boludo. Ahí lo vemos a los chicos de Fatal Fury que empiezan a responder. Zeus que concreta una kill. Y sigue el PvP. Empieza el PvP. Pega, pega, pega Zeus con un SBD. Terrible Zeus con la SBD. Y se lo lleva nomás. Queda uno. ¡Uy! Lo tiraron. Lo tiraron. Creí que no quedaba nadie. Ahí lo vemos a MSK. Queda vivo. Toxic también. Toxic que no llegó a disparar.
Toxic que le empieza a romper la pared de todos lados. MSK que empieza a rodear. Se lo quiere, quiere la heroica de MSK. Va por todo. Llegó más gente también. Concreta la kill del suelo. Es esa. Es esa. Concreta la otra kill. No llegó. Y los chicos de Fatal Fury quedaron eliminados. Ah, no queda Rodri, nomás queda Rodri, pero hay mucha gente. Hay mucha gente. Pega Rodri, se lo llevan los chicos del Guaraní Sport. Guaraní que aprovechó la volada para avanzar. Ahí lo vemos a Titán. Titán que, el otro Titán que termina en el suelo. Ahí lo vemos a los chicos. Ahí lo vemos a Maujo y lo vemos a Rodri que aprovechan todo el revuelo para avanzar. Ahí van al PvP y lo vemos a Rodri. Rodri que pega, pega, pega a Rodri, no llega a concretarlo. Ahí lo vemos a Maujo que también queda Vex de TFL. TFL que está encerrado en paredes. Ahí lo vemos. Ahí lo vamos a Rodri. Ahí lo vamos a Maujo. Ojo por ahí. Uy, terrible GA de Rodri que disparaba hacia atrás. Ahí lo vemos a Maujo. Maujo que se empieza a cubrir con las ruinas. Rodri más complicado. Se llega a cubrir con lo justo. Ahí lo vemos a los chicos de la casilla 9. Los chicos de T-Goat. T-Goat que empieza a avanzar también. Se va a venir el enfrentamiento. Ojo por ahí. Le rompe la cabeza y lo tira. Me parece que fue Maujo. Me parece que fue Maujo. O fue Rodri. Maujo fue. Ahí lo vemos a Maujo pegando desde adentro de las ruinas. Ahí lo vemos a Maujo. Rodri que lo respalda por atrás. Ahí los chicos de T-Goat que empiezan a avanzar por la casa L. Ahí lo vemos a los chicos de Guaraní que están teniendo una partida. Partida inmejorable. Ahí lo vamos a la casilla 3 del full rush, de full rusheo. Le queda MSK nomás. Ahí lo vamos a MSK. Va el PvP con los chicos de Guaraní. Se los lleva Isa. Y los chicos de full rusheo que han eliminado. Ahí lo vemos que tiene unos emotes de Isa. Hola Isa, qué grande Isa. Ahí vamos a Forastera de T-Goat. Y ahí lo vemos a Legoshi. Queda Rivality, Legoshi, Rivality, perdón, T-Goat, Guaraní y nadie más. Últimos 6 jugadores, 2 de cada escuadra. Ahí lo vemos a los chicos de Rivality. Ahí lo vemos a Maujo, lo vemos a Rodri. Lo vemos a Legoshi. La vemos a Forastera. Uy, uy, ay, le dieron, Ahí lo vemos a Maujo. Rodri que queda eliminado por parte de los chicos de Guaraní Sport. Los chicos de Guaraní que están jugando muchísimo. Ahí lo vemos a Isa. Lo vemos a Titán. Empiezan a ganar la zona. Ya tienen la zona perfecta. Ahí lo vemos. A los chicos de... Lo empieza a comer la zona T-Go. T-Go que tiene que avanzar. T-Go que... ¡Ay, ay, ay! Los esperan los chicos de Guaraní desde arriba. Legoshi se lo lleva. ¡Maujo, Maujo! Se lleva Forastera. Y ahora sí, Maujo que quiere heroica. Va por todo Maujo. Maujo versus los chicos de Guaraní Sport. Ahí lo vamos a Maujo. Maujo que ya está en zona. Avanza Maujo con una pared. Le llueven las granadas. Sa Maujo y se lo llevan los chicos de Guaraní Sport. Y es bu 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 ya para los chicos de Guaraní Sport. Ahí ya lo vemos a los chicos de Guaraní que tuvieron una partida terrible, amigo. 14 kills para ellos y un buya terrible. Ahí ya vamos viendo los puntos. Primero salieron los chicos de Guaraní Sport con 15 kills. Segundo, los chicos de Rivality con 2 kills. Tercero, los chicos de T-Goat con 1 kill. Cuarto, los chicos de Full Rusheo con 2 kills. Quinto, los chicos de TFL Kids con 4 kill. Con 4 kill. Sexto, los chicos de Full Fatal Fury con 7 kills. Séptimo, los chicos de... De Nexus con una kill. Octavo, los chicos de Nordic con 2 kills. Y noveno, los chicos de... Creo que son los chicos de Snake. De Snake Team, me parece. Que también quedaron eliminados. Y nada, amigo. Eso fue todo, todito, todito, todito por hoy. Todito, todito, todito. Todos los grupos. Todos los grupos Nashi. Ahí lo vemos. Llegamos a 103 me gusta Nashi. Grupo 6, 7, 8, 9 Nashi de la Liga Gangster. Ahí lo vemos a los chicos. Termina la sala. Ahí ya toco. ¿Cómo? ¿Qué pasó conmigo? Para que no entiendo nada. Esperen. Ahora siempre pongo a leer el chat. Mane y la sala. ¿Qué sala? ¿Te puedes quedar? ¿De qué estamos hablando? ¿Me pueden contar? ¿Me pueden contar de qué estamos hablando? Saludos para los chicos de Rivali también que llegaron los putos de apoyo. Yo dije que hacía sala. Ah, bueno, de una.
De una, Pachita. Me quedo. Sí, yo pongo yo me quedo. Me quedé sin voz. Los que quieran jugar, que entren. Yo no quiero jugar, pero si quieren jugar ustedes, entren, yo lo transmito. Y después me voy, así contento. Hola, Mojo, ¿cómo estás, mi rey? Vayan entrando y yo ahora... Estoy adentro. Bueno, yo ahora cuando la Pacha ponga ahí, le pido la contra. Pacha pasa el video y la contra. No llores por amor, si te dejas sola yo. Este tengo que escuchar. Te tengo al lado y me siento solo. El miedo me come y no entiendo cómo. Razones no faltan para querer irme, pero si me voy quizás falte todo. Ella me llama. A la Pachita, el que quiera jugar, yo ahora me invitó y no la acepté. Mira, mami, o qué, dale, hijo de puta, contra 0-0. Ahí le paso el ID. 38 95 38 95 423 00 contra. Así que el que quiera jugar, poneme a expectear, Pachita, porfa. Lo que quieran jugar, entre. Porque tú te quedarás, solo por el mío nunca verme más. Me dice que hacemos de olvidar. El que quiera jugar en la salita, entre. Colta. Clave la Pachita que se puso la IE, ¿no? Ya me llama, no sé qué hacer. Ah, Roxy me dijo que jugaba, ¿no? ¿Quién está pequeando? Ay, ahí está, la Roxy. Mami, ya. ¡Uah, Pacha! Ahora pita, jugá. Escucha que temo, pero no tiene copia. Pa. Pum. Ahí está, ya toda la banda ahí. Vamos a pegadito. Vamos ahí, entre el chico abajo la sala. Pachita que se puso la 10, clave ahí. Se pone la 10 la Pachita, que ahora sí me gusta. Ya hablo 3400 suscriptores también, guacho, bien ahí. No me he dado cuenta. ¿Qué equipos pasaron la última sala? Si te digo miento, porque no soy organizador ni nada, pero no me dijeron
no me dijeron nada. Me levanté, bueno, me di cuenta, Pacheta. Nada, Pacheta, ¿qué de tu vida? Hace mucho no hablamos, Pacheta, contame tu vida. La noche está para bailar, bebé. Mi amiga Roxy, mi amigo Lía, Daito, que no sé quién es Daito. Ahí lo vamos a Alex, que andaba por ahí. Ahí lo vamos a Dylan, Perrone, Maujito. Maujo contra Alex. Así. Con la misma. Una loca y dijo. Dale, dale, dale. No hablamos por. Tómatela, Pacha, tómatela. Si vos no me mandás ni mensaje. A mí, no me mandás ni. Mira, Maujo. Piña. Perrone que cayó. Dylan que tira uno ahí. Alex en el suelo. A ver, Lit. Lit es Roxy, creo. Un noventita por ahí. Ahí lo vamos a ver ya. ¡Pum! Ah, contra Maujo están. A ver, Maujo. Maujo rejuega con Desert Eagle. Anda a mirar la comer. Pasame captura, pasame captura. Sin captura no creo yo. Piña, pare, mira las piñas, las piñas. Se la aguanta. Cayó Maujo. ¡No! ¡Le tiró un mote! ¡Ale, Lía! A mí me quieren. Rapa param pam pam. Rapa param pam. A mujeres que a mí me quieren. Ahí lo vemos. Tirar. Uno contra uno. Dadito que fue en la zona. El otro igual ni vida tiene. Ah. ¿Para quién fue? No encuentro el signo de pregunta. Mi susurro infeliz. No, si los vi tarados. Los vi tarados, los vi. Sí, viste, sí, eso sí lo vi, Rod. Estaba viendo ahí porque la Pacha. La curra ya ha dicho. Que nosotros es un secreto que nadie sentiré. ¡Eso! Me gusta, me gusta. ¡Mira, UCP, UCP! ¡Ojo! ¡Ojo, Roxy UCP! Ahí me cuido. A ver, Roxy. A ver, Alex. Linda Roxy. ¿Este es torneo o qué? No, Rodri, la Pacha dijo que si llegamos a los 100 me gusta. Llegábamos a los 100 me gusta, ponía una salita. ¿A qué hora terminas el directo? Ahora, amigo, termina esta sala y ya, cosa. Pero igual, tenía que tardar en subirse. Siempre tarda un día. Ahora me escuchan piola, tenía desconectado el micrófono. Mal ahí,
mala mía. Como le estaba diciendo, pará. Porque ya casi ni tengo voz. Hola. Ah, no, se me escucha. Hola. Sí, se me escucha. Ah, no, se me escucha. Mentirosa. Mentirosa, mentirosa, mentirosa. Ya le dije, no se me escuchaba porque no tenía conectado, se me había desconectado el auricular sin querer y no me había dado cuenta. Sí, ahora ya ponele, termina y yo, pum, termina esto y ya queda, pero tarda ponerle, capaz que mañana ya se sube, seguramente. Che, la están viviendo bien piola esta. Pa, no sé si te escucho. Bueno, la pensé que se me había desconectado, vale. Te engaño. Pacho, ¿te acordás cuando tuvo el PvP de Luca contra Alex? Eita, eita. ¿Tira heroica la Alexinia? ¿Tira heroica? Ojo. Linda Alexinia. Voy a comer, vacila. Porque está... A ver, yo digo si se me escucha o no. Sí, se me escucha, Pacha. Mirá, estoy mirando el directo y todo. Se escucha todo lo que yo repito, mirá. ¿Viste? No, Ángel, no es el torneo. Se me escucha repiola, Pacha. Mirá. ¿Qué onda, Pachita? ¿Viste? Estoy acá, tipo, estoy mirando el directo. Y paspia, Pacha. Bueno, dale. Tiro la heroica, dale. El verdadero Alicinio. Tirando heroica. Ah, esperá ahí que los chicos están tirando un par de PP. Viene ahí la Pacha. Pero porque vos te computadora re peruana. Mira, mira. Mira mi micrófono, mira. Mira si lo. Mira. ¿Viste? Mira. Ah, capaz que lo... te dé vuelta. Pasa que yo flash, ¿entendés? ¡Pum! Quise poner el auricular de la computadora en el teléfono, ¿viste? Y medio que no entra en la ficha. Yo la quise entrar a la fuerza. Capaz que me escuchan piola, yo lo desconecté y lo volví a conectar. Corte, esa invento me lo enseñó mi abuelo. Una vuelta. Esa invento me lo enseñó mi abuelo. Una vuelta. Ah, sí, a ver si se escucha repiola ahora. No, porque tipo, hice entrar lo real a fuerza. Ay, Maujo, dale, Maujo, pega un tiro. Tara, no pega un tiro en el torneo, no pega un tiro en el PP. No, ni papiá. Maujo nomás, mi amigo, si no pega un tiro. A ver, Alex. A ver, mi amiga Roxy. A ver, mi amigo Elías. A ver, Elías. Elía. Ahora sí. Vale, que se cayó. A ver, tiro 3-2. Lo disparan de atrás. Ah, igual. Maujo, a ver. Maujo, pega un tiro, Maujo. Eita. Sí que son mi amigo, Maujo. Sí que son mi amigo ahora. A que no te va a partir uno más. Uno más. Nah, ni pespiar, Maujo. De puta remata. A ver, este de Reality, carita triste. Pasa la lista de la Pacha. ¿Cómo lista de la Pacha? Nah, no puedo pasar la lista de la Pacha, nah. No puedo pasar la lista de la Pacha, nah. Se escucha peor, la red. Nah, se escucha peor. Ah, no, se escucha el... Pasa... ¿Qué se puede completar? Pasa el... Pará, no sé por qué, gato, porque... Tipo, sé que es porque es, pero no es... Pará, amigo, no te puedo petear todo a vos solo. Son 20...
Bueno, perdón, ¿no ve que de repente estamos todos? De repente estamos todos. De repente estamos todos. A ver. Ahora se escucha peor. Ahora. Peor. Ahora. A lo mejor lo hago sin. Eita. Eita. Ando soltero aquí. Vamos a petearlo, Alex. Mientras voy a buscar el auricular del teléfono. Porque el auricular es la computadora. Si no rompí la ficha del auricular del teléfono, porque flasheé cualquiera, yo flasheé estiércol. Antes del Teraski. ¿Por qué yo apagué la música para mostrarle la poche, no? Novio, te ponga, pero te van a escuchar el elegante, pa. Tiene copyright. Mira, pero si tú me pones, no sé. A ver, vamos a ver a mi amiga Roxy ahora. Tiene copy esa Rodri. ¿Cómo sabes cuál tiene copy?
Para que te bajo el volumen. Yo generalmente para los directos uso una lista de reproducción. Linda Roxy. Una lista de reproducción de YouTube que se llama Ferpa No Copy. Que son todos los temas sin copyright de Fer Palacio. Igual por lo que me dijeron, ninguno de los temas de Fer Palacio tiene copyright. Pero por si las dudas, viste, no quiero. Tipo flashear. Pues ya veo que. Tipo, pongo uno de los nuevos, ponele Hawaii y todos esos temas, pero ahí tienen. Pero hay una. Pero después, más que nada, entras a las. ¿Viste donde dice? Si estás en la computadora, viste que dice mostrar más en la descripción, qué sé yo. Y ves que en un sello discográfico. O si no, en. ¿Cómo es esto? Entras a. A una de las partes de configuración de YouTube y pones el nombre del tema y te dice si tiene copyright o no. Tipo, igual a veces hasta los temas menos pensados tienen copy. Es una verga. Ponele, yo tengo un video. Tipo. Oculto. Porque el tema de No Te Creas Tan Importante de Damas Gratis tiene copyright. Ponele, pum. Yo pongo ahora, pocha. Este. ¡Tum! Tenés que pagar una licencia, patente. No. Tipo. Eso. No sé, ponele. Yo le mando un mensaje a la productora, no sé, de Anuel. Decir, y pido permiso y ellos te dan el permiso. No es necesario que pague. Tipo. Porque. Lo que ellos no quieren es que vos uses el tema. Por un, no sé, para que vos ganes plata. Pero no sé, viste los que hacen video reacción y todo eso. Piden permiso para usar eso. Los temas. Que a ellos le hicieron como promoción aparte. Por eso. Supuestamente igual los Bizarrap Music Session. Ninguno tiene también. Así que también, no sé. Rodri. Ah, me termina, ya sabe vos. Te hace respetar los rangos, tarado. Te hace respetar un par de rangos, vos, Rodri. Como ayer. Ayer. La pasó re mal, Rodri, ayer conmigo, pacho. Pasa que no puedo transmitir porque tipo estoy platicando, no estoy jugando al PP con cosas. We'll be right back.
Ya sabes cómo soy, que yo vivo de noche. Que no pienso nada, solo en derroche. Mami, yo vuelvo rápido, no quiero un boche. Mami, yo quiero lo que tengo y lo que busco, porque soy hijo de la noche. Dale vuelta 360. Sacó el cancherito ese. No, mirá cómo le fue al cancherito a Rodri. No, perdemote. La máquina Mojo con AW. ¿Se compró AW, Mojo? Míralo. Ojo. Parri. Ah, ya fue, lo dejo. No, no lo dejo porque capaz tiene la red de copas. Terminó. Bueno, macho. Me voy. Anota mi mano. Tengo que practicar un ratito de free ahora. Y nada, amigo. Después ya está. Me voy. Y nos vemos mañana, guacho. Gracias a todos. Gracias, Pachito, por la sala. Nazi. Así que nada. Nos vemos mañana.